Buenas tardes. Eh, muchas gracias por acompañarnos en esta serie de dos conversatorios llamados Una mirada a la fotografía en Costa Rica, organizados por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP, del IMBAL. El día de hoy contamos con la presencia de Susy Vargas Alvarado, artista, investigadora de artes visuales y gestora costarricense. Que nos hablará de los antecedentes históricos y el papel de las mujeres en la fotografía en Costa Rica. Eh, bienvenida, Susi. Eh, aprovecho para adelantar que la próxima semana tendremos un segundo conversatorio, el jueves 26 de mayo, y nuestra invitada será Adela Marín Villegas, artista y docente también de Costa Rica, quien nos compartirá importantes reflexiones en su charla que lleva como título autobiografía, memoria y cuerpo, conversando sobre procesos personales. Esto la próxima semana. Eh, hoy, antes de, de dar inicio a la presentación de nuestra invitada, quiero eh, aprovechar para dar las gracias al Centro Nacional de las Artes y en particular a todo el personal del Canal 23 que está a cargo de la transmisión de este evento, así como el equipo de difusión del Cenidap, en particular a su responsable Vicky García y a nuestro director Carlos Guevara Mesa, director del Cenidap. Eh, muy bien, antes de dar la palabra a Susi, voy a eh, permitirle leer una, una breve semblanza. Eh, Susi Vargas. Alvarado, 1967, es artista e investigadora visual, gestora costarricense. Es licenciada en artes plásticas con énfasis en pintura de la Universidad de Costa Rica, máster en estudios teóricos de diseño de la Universidad Vecta, procesos fotográficos antiguos analógicos. Eh, gracias a esto ha podido colaborar con la restauración, registro, datación y conservación de varios archivos, tanto a nivel privado como en instituciones como el Teatro Nacional, Museo Nacional o Colegio de Señoritas, entre otros. Como curadora independiente ha sido parte de varias exposiciones importantes, entre las que destacan La mirada del tiempo, Historia de la fotografía en Costa Rica, 1948-2003 en el año 2003 y 24 fotógrafos proponen fragmentos de nuestra identidad en 2002 eh, junto a Ileana Alvarado. El portón rojo, una visión de la erótica en el arte costarricense en 2017 eh, para el Museo de Arte Costarricense junto a Roberto Guerrero. Cronologías de lo invisible, prácticas profesionales de mujeres artistas en Costa Rica de 1900 a 1980, junto a Susana Sánchez en el 2022. Desde 1990 se ha dedicado a la realización de obra artística y a la investigación. Sus obras se han expuesto a nivel nacional e internacional y sus investigaciones giran en torno a la historia de la fotografía y de las artes visuales en general y a las expresiones de la cultura popular. Sus publicaciones, tanto en medios impresos como digitales, incluyen La Mirada del Tiempo, Historia de la Fotografía en Costa Rica, 1847-2002, en 2003, junto a Ileana Alvarado y Efraín Hernández. Grafítica, Gráfica po Popular Costarricense, en 2014, junto a Carolina Goodfellow. Y eh, Breve Historia de la Taxonomía del Cuerpo. Y El Pecado en el Arte Costarricense, entre otros, 2016, Revista Escena, Universidad de Costa Rica. Y también El Caribe Limonense a través de la mirada y la obra de Hans Wimmer, 1903-1947, entre otros. Un amplio currículum, mucha experiencia. Este, pues voy a dar la bienvenida a Susi y este, darle con mucho gusto la palabra. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los que nos escuchen eh, y muchas gracias al señoría por la invitación. Realmente para mí es un gran honor poder compartir con México, que además eh, es un país que amo, que me encanta, que vivo conectada a este país maravilloso a través de su historia. Eh, un honor realmente compartir con ustedes esta charla sobre fotografía en Costa Rica, ¿verdad? Que eh, como bien lo dijo Cristina, es una de mis pasiones, de las, de las cosas que, que amo investigar en Costa Rica es precisamente la fotografía y la parte histórica de la fotografía. Entonces, bueno, eh, esta charlita que, que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Nos conecta un poco con el tema de la memoria. ¿Verdad? A través de la historia de los objetos, porque una de las cosas hermosas que tiene la fotografía analógica, ¿verdad? Es que, como bien lo dice Walter Benjamin, los objetos tienen esta biografía oculta, ¿verdad? Eh, esta historia que no solo está en el personaje, sino también en el objeto mismo, ¿no? En el proceso químico, en el fotógrafo que está detrás, en el tipo de cámara. Eh, en todo el proceso, ¿verdad? Que implica una imagen fotográfica del pasado y cómo eh, ha marcado por completo la historia de nuestros de nuestros países, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a compartirles eh, para iniciar esta esta charla. Voy a poner aquí mi pantallita. Vamos a ver. Ahora no sé si se quiere compartir. Ahí me avisen, sí, ¿verdad? Ya. Ahí, ahí, ahí. Voy, voy. Que ahora se me quedó esto por detrás. Bueno, eh, titulé esta, esta charla, este conversatorio como Una mirada a la fotografía en Costa Rica, ¿verdad? Un, un resumen de los antecedentes históricos y el papel que las mujeres, ¿verdad? Han tenido, eh, sobre todo en las últimas décadas, en la fotografía en Costa Rica. ¿Verdad? Nosotros eh, realmente tenemos una historia en común, toda América Latina, ¿verdad? En un proceso... Muy eh, interesante que fue el impacto de la fotografía en nuestros países, casi todos a partir de la mirada extranjera, ¿verdad? O como Boris Kosoy eh, nos lo dice en uno de sus textos maravillosos, una mirada no solo extranjera, sino exótica a pueblos como eh, los países de América Latina o otros pueblos fuera de Europa. Esa historia en común, ¿verdad? Eh, inicia en 1839. Aquí vemos un pequeño mapita, ¿verdad? Donde nos habla de, de la llegada de la fotografía a América Latina, ¿verdad? Y son muchos años en común, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, llega en 1839, nos llega a través de la frontera con Panamá. Eh, pero bueno, si vemos las fechas, ¿verdad? Y, y recordamos esa, esa, esa primera llegada a la fotografía, que realmente no estamos hablando de la fotografía, sino del daguerrotipo. ¿verdad? Que había sido presentada en mayo de ese mismo año por eh, Daguerre eh, a la Sociedad de Artes de Francia, ¿verdad? y rápidamente se va a empezar a divulgar en el resto del mundo. Casualmente en Costa Rica llega en, 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 a finales de diciembre del 39, eh, gracias a dos personajes que son George Stevens y Frederick, y Frederick Cadworth, eh, un señor que se dedicó a investigar y a. Y a trabajar eh, los hallazgos arqueológicos, ¿verdad? Que se ponen muy de moda a finales del siglo XIX, de mediados del siglo XIX hasta fi finales del siglo XIX, que nos empiezan a llegar estos viajeros con un interés alrededor de la arqueología y muchos de nuestros acervos arqueológicos empiezan a surgir, ¿verdad? De las, de las montañas, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la llegada de estos dos personajes. Casualmente, ellos son los que llevan la fotografía o el daguerrotipo a la península de Yucatán. ¿Verdad? Y hay que recordar que antes el daguerrotipo era utilizado más como una herramienta para dibujo, ¿verdad? Hasta en ese momento todavía no se había encontrado como cuál era realmente el fin de esta nueva invención llamada daguerrotipo, porque en este momento son exposiciones extremadamente largas. Eh, todavía no se pueden hacer retratos, ¿verdad? Solo se pueden fotografiar cosas que están estáticas por muchísimo tiempo. Es un proceso complejo químicamente, sumamente tóxico por el mercurio, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento precisamente Frederick Cadward trae una cámara de como una ayuda a dibujo eh, y pasan aquí por Costa Rica, pero bueno, es a Costa Rica de 1839. Era una Costa Rica extremadamente pequeña, ¿verdad? Eh, nosotros acabamos de, apenas hace unos tres años, llegar al, al, a la población, al, al número de poblador número cuatro millones, que para México eso debe ser totalmente visible, ¿verdad? Pero es, es a ese número de población que finalmente llegamos, cuatro millones de habitantes en Costa Rica. Y obviamente para 1839 apenas contamos con algunos cientos de miles. Todavía hay ciertas comunidades como la zona del Caribe costarricense, que apenas es, con, es considerada una comarca, ¿verdad? Con muy pocos habitantes, igual que el Pacífico, apenas una comarca y llegarían a ser provincias de Costa Rica hasta principios del siglo XX. Entonces, las, las ciudades en Costa Rica eran realmente aldeas y todavía a finales del siglo XIX, ya con fotografía... Un poco más contemporánea que 1839, seguimos viendo sus pequeños pueblitos, la iglesia como elemento central, algunas casas de bajareque, y ya, ¿verdad? Es, eso es todo, eh, las poblaciones de Costa Rica. Entonces, por supuesto, no fue un, un negocio para los daguerrotipistas que pasaron por nuestro país quedarse aquí por mucho tiempo. Precisamente, eh, eh, Cadbury y y Stevens van a publicar este libro que es precisamente los viajes que ellos hicieron por América Central, Chiapas y Yucatán, ¿verdad? Donde podemos ver las ilustraciones realizadas por Cadworth de algunos de estos hallazgos. Donde podemos sentir en sus ilustraciones, ¿verdad? la influencia del daguerrotipo, ¿verdad? Y obviamente toda esa construcción de imaginario que se empezó a hacer a través de la ilustración de la época. En Costa Rica, realmente la fotografía logró empezar a tener como, como ya un inicio muchos años después, hasta 1843. Aquí podemos ver este, este aviso, un aviso en el periódico El Costarricense de 1843, ¿verdad? donde tenemos simplemente esta notita de un daguerrotipista, de esos tantos daguerrotipistas que mandaban de manera itinerante por toda América Latina. ¿verdad? Nuevamente les digo, no era lo mismo estar trabajando en una Cartagena, en una Bogotá, en una Caracas del, de mediados del siglo XIX, llegar a una antigua Panamá, pasar por Costa Rica que era como, como una pequeña aldea, llegar a León o a Granada en Nicaragua y ahí seguir para arriba con antigua Guatemala y por supuesto México, etcétera, verdad. Entonces, por aquí los fotógrafos daguerreótipistas pasaban, usualmente no se quedaban, solo estaban de paso. Pero en 1847, por primera vez, un fotógrafo al que solo conocemos como Davo, probablemente de origen francés, pone este pequeño aviso, este pequeño anuncio, que además es muy eh, interesante porque refleja realmente quiénes eran estos daguerrotipistas, ¿verdad? De alguna manera nos remitimos un poco a 100 años de soledad, a Macondo, ¿verdad? Y, y a estos pueblos a los que de pronto llegaba alguien con alguna invención recordemos que en, en cien años de soledad el libro empieza cuando Aureliano Buendía está frente al pelotón de fusilamiento y, re, y trata de recordar cuál fue el momento más importante de su vida y es cuando Amacondo llega el hielo verdad eh, que es una escena hermosísima entonces así como llegaba el hielo como llegaban otras invenciones llegaban estos señores con sus máquinas de tipo y se quedaban un tiempo en alguna casa y Aprovechaban para sacar entonces eh, daguerrotipos. Pero además se dedicaban a otra cosa. Este anuncio es muy interesante porque nos habla de que Davo no solo era daguerrotipista, sino que era herrero maquinista. ¿Verdad? Y entonces el anuncio es sumamente revelador porque, ¿verdad? Yo, yo siempre que hablo con mis alumnos de esto, siempre les digo: es que esta gente era como MacGyver, así sabían hacer absolutamente de todo. ¿Verdad? Entonces él era herrero maquinista y entonces avisa que puede arreglar eh, trapiches verdad eh, y toda clase de máquinas para el beneficio de café además hacer todo tipo de trabajos en herrería eh, y de pronto avisa tener un excelente verdad en eh, forma de escribir de la época daguerrotipo que estará utilizando para retratar a algunas personas, ¿verdad?, a partir de la fecha que anuncia. Entonces, es muy interesante porque esta gente no podía vivir del daguerrotipo en ese momento, era una invención extremadamente cara, no todo el mundo podía pagarlo, y en Costa Rica pues tampoco era que habían demasiadas familias adineradas, ¿verdad? Eran realmente pocas y la gran mayoría eran obreros. Entonces, aquí vemos un anuncio que se da en la ciudad de Cartago en ese momento eh, verdad para poder eh, hacer este tipo de trabajo. A partir de ahí vamos a tener una cantidad de daguerrotipistas que los vamos a encontrar en la historia de los países eh, de América Latina. O sea, muchos de los que están aquí podemos encontrarlos de manera eh, Recíproca, ¿verdad? En la historia de la fotografía en Colombia, o la historia de la fotografía en Venezuela, o la historia de la fotografía en Brasil, ¿verdad? O sea, mucha de esta gente estuvo en la, en la fotografía norteamericana, etcétera, ¿verdad? Habría que ver cuántos de estos daguerrotipistas pasaron por la Ciudad de México en algún momento. Y nosotros vamos a tener este proceso que va de 1843 a 1857, cuando ya el daguerrotipo empieza a decaer debido a la invención de la técnica que lo va a sustituir, que es la albúmina. Entonces vamos a tener este primer aviso en el 43 de este fotógrafo daguerrotipista Davó, en 1850 J. Howard, que pasa por aquí, en 1853 Guillermo Buchanan, que también lo podemos encontrar en la historia de otros países como William Buchanan, y que es interesante porque pasó varias veces por acá, por Costa Rica, y cada vez que pasaba traía una invención. La primera vez que pasa trae precisamente el daguerrotipo, pero la segunda vez que pasa trae la fotografía o, o lo que se llamaba la invención de la fotografía. Ellos anunciaban: eh, ofrecemos daguerrotipos y el nuevo invento de la fotografía. Pero ese nuevo invento de la fotografía era realmente la fotografía sobre papel, ¿verdad? Que vendría a ser entonces en aquel momento la impresión al papel salado, invención de Henry Fox Talbot de 1834 que se va a utilizar ahí un poco en nuestros países y posteriormente la llegada de la albúmina, ¿verdad? Eh, en 1855 tenemos a T.C. Rhodes, eh, que va a estar bastante tiempo en el país, y en 1857 nuevamente llega Guillermo Buchanan, como les digo, con daguerrotipo y el nuevo invento de la fotografía. En Costa Rica, lamentablemente, no tenemos demasiados daguerrotipos porque la condición de humedad en nuestro país es impresionante, ¿verdad? O sea, Costa Rica se mantiene en lluvia prácticamente desde abril hasta finalizando diciembre, ¿verdad? Aquí llueve y llueve y llueve y llueve. Por eso Costa Rica es tan verde, pero eso implica, ¿verdad? Un, un tema muy complejo en la conservación fotográfica en la humedad excesiva, ¿verdad? Entonces, los daguerrotipos, al ser eh, eh, planchas, ¿verdad?, de, de, usualmente de cobre plateadas, tienen procesos muy complejos de oxidación. Entonces, realmente hay muy pocos daguerrotipos que yo en 25 años he logrado ubicar en el país. Uno es este daguerrotipo perteneciente a la colección del Museo Nacional y otro es este perteneciente a la colección del Museo de San Ramón. Que, como vemos, tiene la, la marquita, ¿verdad? Los demás daguerrotipos que he ubicado ya están extremadamente deteriorados, ¿verdad? Eh, pero sí, como vemos, se hizo por muchos años daguerrotipo en Costa Rica, pero los problemas de humedad no solo han oxidado y deteriorado los daguerrotipos, los vidrios se quebraban, las placas se oxidaban, sino también otras técnicas como la misma el mismo colodión eh, más adelante. El calotipo o papel salado fue una técnica que se utilizó bastante. Muchos de esos fotógrafos, como les digo, traían ya esta técnica. No era una técnica tan detallada, ¿verdad? Como el daguerrotipo, eh, que recordemos que se pueden empezar a hacer retratos ya un poquito más tardío, ¿verdad? Eran, eran tiempos muy complejos, <laughs> eran muy largos. Y el papel salado era un poquito más rápido, pero no permitía tanto detalle, ¿verdad? Rápidamente será sustituido por la albúmina en la década de los 50. Y bueno, esto que les estoy enseñando es el centro de una de nuestras provincias hacia 1860, ¿verdad? Entonces, esta es la Costa Rica de la época. Es una Costa Rica todavía muy provinciana, ¿verdad? Muy de campesinos. Donde, como les digo, de pronto está la iglesia como, ¿verdad? como elemento central, y el resto de las casitas eran casas de bajareque, calles de piedra o de barro, ¿verdad? Y así eran nuestras ciudades. Esta es la ciudad de Heredia, ¿verdad? Entonces, vemos cómo los fotógrafos empiezan a explorar esta Costa Rica, pero todavía sigue siendo una Costa Rica muy aldeana, ¿verdad? En ese momento también nos empiezan a llegar muchos fotógrafos, que va a ser el fenómeno de toda América Latina, ¿verdad? Fotógrafos que empiezan a migrar, eh, muchos de ellos norteamericanos, franceses, en el caso de este fotógrafo Lorenzo Fortino, italiano, ¿verdad? Y en el caso de Lorenzo Fortino es el primero que pone un estudio fotográfico en Costa Rica, ¿verdad? Ya no era ese fotógrafo de paso, sino era un fotógrafo que decía, oh, bueno, este país está interesante. Eh, es un ambiente tranquilo, ¿verdad? Y él pone su estudio en la ciudad de San José, ¿verdad? Que ya empezaba, digamos, a tener un proceso económico diferente gracias al café y a otros productos de exportación. Entonces Lorenzo Fortino pone su estudio ahí. Muy interesante es que la relación de estos primeros fotógrafos con el arte era total y absoluta. O sea, ellos se denominaban artistas retratistas y vean que la paleta de pintura en los logos de muchos de estos fotógrafos de inicios de, de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX eh, incluso la paleta de pintor está eh, sobrepuesta a la cámara fotográfica ¿verdad? entonces son logos muy hermosos que nos hablan precisamente de esto, muchos de ellos trabajaban eh, retratos y luego los intervenían con pigmento, ¿verdad? De hecho, eh, aquí hay un, un centro de conservación y restauración que es maravilloso, que se llama ConArte, y a veces en ConArte me llaman y me dicen, Susi, no sabemos si esto es una pintura o esto es una fotografía, ¿verdad? Y entonces hay que ir a verla, y, y ya viéndola, ¿verdad?, con detalle, entonces podemos ver que el, que el soporte es papel fotosensible, ¿verdad? Apare aparentemente es una pintura, pero al estar sobre soporte fotosensible, podemos ver que es una fotografía iluminada a mano, que es el concepto que se usaba para fotopintada. Y podemos ver, que era la fotita precisamente que tenía aquí en mi mano, ¿verdad? Eh, procesos técnicos que se vuelven entonces en ese momento muy populares. Esto es lo que se llama una carte de visita, ¿verdad? Una cartita de visita que fue un formato que se volvió sumamente popular. ¿Verdad? Esta fotita eh, usualmente era hecha con una cámara que tenía cuatro lentes. En la placa entonces salían cuatro fotos casi idénticas, a veces con pequeñas diferencias. Eh, vemos que la señora todavía tiene una expresión, ¿verdad?, de, de cansancio. Todavía son eh, fotografías que llevan mucho tiempo. Ya esto es albúmina, que es una, una técnica con clara de huevo que se volvió muy popular en la década de los 50 y que podíamos poner no solo albúmina en el papel, sino albúmina en el vidrio. Eso permitió mucha más nitidez en las fotografías. Pero vemos por la expresión de la señora que todavía, ¿verdad? Está posando su tiempo, aunque no lo vemos detrás de ella y toda una estructura metálica que sostiene su cuerpo para que no se mueva, ¿verdad? Pero bueno, ya podíamos hacer fotografías en, en estudio, ya la gente empezó a salir un poco más expresiva y se volvieron muy de moda porque se podían mandar por correo. O se podían integrar a los álbumes fotográficos, ¿verdad? Ya la gente empezó a coleccionar fotografías. A veces en el álbum no solo estaba la familia, sino, qué sé yo, la reina Victoria o algún personaje importante de la época. También Lorenzo Fortino eh, es el primero en Costa Rica que empieza a hacer retratos post-mortem, ¿verdad? O lo que conocemos como fotografía mortuoria. Eh, estos retratos son fundamentales en el siglo XIX, ¿verdad? Es un tema interesantísimo, ¿verdad? Que ya solo el tema de la foto post-mortem sería una charla. Es fascinante y de pronto uno dice, bueno, ¿por qué foto post-mortem? Claro, tenemos que entender que el nivel de, eh, de vida de la población de mediados del siglo XIX, principios del XX, era muy corta, ¿verdad? La gente moría realmente muy joven en los periódicos de la época en Costa Rica, ¿verdad? De pronto los hijos de las grandes familias salían con un anuncio de que iban a ir a estudiar a Europa, leyes o lo que fuera, y a los pocos meses aparecía que la persona había muerto, ¿verdad? De algún resfrío eh, o alguna gripe que se complicaba, porque nosotros no teníamos esa posibilidad de refuerzos. Las mujeres eh, morían en el parto o los niños morían en el parto. Y de pronto la gente ve, ¿verdad? Porque ya tenemos el retrato post desde el arte virreinal, pero solo las familias de mucho dinero podían pagar un retrato eh, post-mortem, ¿verdad? La fotografía viene a ser una forma en que la gente lo puede llegar a tener el último retrato de sus seres amados a un bajo costo, ¿verdad? Sobre todo cuando la fotografía empieza a ser en papel. No era esos precios inalcanzables del daguerrotipo, sino fotografía sobre papel y era mucho más accesible. Entonces la foto post-mortem va a ser algo que se va a usar muchísimo en nuestros países. Eh, la albúmina, poco tiempo después, 10 años después casi, va a ser sustituida por el colodión, conocido también como alcohol pólvora. El colodión tiene la particularidad Primero que es súper peligroso, ¿verdad? Eh, el colodión es una técnica que se basa en alcohol, que se trabaja, por eso se llama alcohol pólvora, ¿verdad? Entonces hay un momento del proceso en que, en que la técnica explota, pero bueno, la ventaja es que es un material que se puede adherir a otros materiales con mucha facilidad, se puede adherir a porcelana, se puede adherir a placas de hierro, se puede adherir a vidrio o a papel, ¿verdad? Se puede adherir a muchos materiales. Esa adherencia permitió que surgieran muchas técnicas en ese momento. Las más conocidas fueron el colodión, que era considerado fotos sobre papel o negativos en colodión, el ferrotipo, que es este que estamos viendo aquí, o también conocido como tintai, eh, que era colodión sobre láminas de hierro negro previamente esmaltadas. Entonces, cuando, cuando los fotógrafos metían el negativo en el chasis de la cámara, que eran estas cámaras de fuelle, eh, realmente lo que salía era un negativo, pero por efecto visual con el fondo negro salía un positivo. Aquí vemos uno bellísimo, vean lo oxidado que está, porque es que es el problema que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? La extrema oxidación del material. Entonces, bueno, está oxidado, pero todavía se conserva, digamos, como el, el elemento principal, que son estas tres mujeres. Eh, ¿Verdad? Eh, está iluminado a mano y además eh, con oro, ¿verdad? Está, está pintadito con oro. Y nos presenta, digamos, lo que en ese momento de la clase media alta costarricense, que eran, ¿verdad? Las mujeres que podían ir a tomarse un retrato, que tenían alhajas, que, que, que andaban zapatos, ¿verdad? Muy buena parte de la población costarricense eh, estuvo descalza hasta la década de los 50 y de hecho el gobierno en ese momento... Eh, genera la industria del calzado en Costa Rica para, para evitar eso y por decreto se calza a la población costarricense, ¿verdad? Pero muy buena parte de la, de, la, de la sociedad costarricense andaba descalza porque solo las personas más o menos de dinero podían comprar zapatos. Entonces, bueno, es, es interesante este tipo de imágenes. Aquí vemos otro, otro ferrotipo también, ¿verdad? Eh, también pintadito a mano, que ya se oxidó bastante. Pero eh, fue una técnica muy interesante, era como tener un daguerrotipo porque también se guardaba en estuches hermosísimos, pero era mucho más barato que el daguerrotipo porque eran simples láminas de hierro. También este tema de, de la llegada de los fotógrafos y del descubrimiento, digamos, de, de, de todas estas sociedades y países a través de la fotografía va a generar la llegada de muchísimos fotógrafos, ¿verdad? De muchísimos este, botánicos, eh, zoólogos, arqueólogos, etcétera, a redescubrir este exotismo latinoamericano, ¿verdad? Y eso va a ser algo que va a llegar a todos nuestros países y también al Caribe, también a África, también al Oriente, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque tenemos a todos estos viajeros haciendo narraciones, ¿verdad? sobre todo antes de la fotografía, eh, haciendo narrativas de cómo eran nuestros países, usualmente acompañados por dibujantes, o a veces cuando ya estaba la posibilidad de la fotografía, se tomaba una imagen, se mandaba a, a algún lugar de impresión y ahí entonces el, el dibujante, verdad, eh, reinterpretaba el contexto de la imagen. Entonces, esto es muy interesante. Esta es una imagen que nos habla de Punta Arenas, una descripción de Punta Arenas en Costa Rica, que es el Pacífico costarricense, ¿verdad? Y uno la ve y uno dice, bueno, esto puede ser cualquier lugar de América o el Caribe menos Costa Rica, ¿verdad? Entonces, hay un imaginario muy interesante y a veces esos dibujantes utilizaban fragmentos de otras imágenes para construir una composición diciendo, esto es Costa Rica, esto es el Pacífico costarricense, pero no, ¿verdad? Eh, se crea todo un imaginario del exotismo en toda nuestra América Latina, pero lo más interesante es que se va a reforzar, ¿verdad?, esta cuestión de, del extranjero, ¿verdad?, el extranjero que trae la cultura, el extranjero que trae... Eh, lo mejor de la civilización y por supuesto, verdad, estamos en una época de una visión europeocentrista sumamente fuerte que va a permear la visión del otro, verdad, sobre nuestros pueblos. Incluso los primeros fotógrafos que ya surgen en América Latina ven con esa misma mirada extranjera al propio, verdad, que es este tema tan fuerte de la otra edad. Esta es una pintura muy interesante de principios del siglo XX en Costa Rica de Julio Soler Abriamuno que la presenta en una exposición en los años 20, ¿verdad? Donde tenemos este, este elemento del extranjero, de la autoridad, de esta visión, de este deseo de ser europeos, ¿verdad? A través de la cultura, del arte, y en el caso de Costa Rica, de la cultura del café. Entonces vemos al extranjero, ¿verdad? Que podemos adivinar que es europeo norteamericano, por sus rasgos, vestido completamente de blanco. Y una Costa Rica que está vestida con un gorro friso, ¿verdad? Francés, eh, con la bandera de Costa Rica, totalmente blanca, ¿verdad? Porque una de las cosas interesantes eh, es este defender, en el caso de Costa Rica, la blancura del costarricense, ¿verdad? Eso ha sido muy particular, fue parte de nuestro aprendizaje eh, debido a la, a la, al mito de la blancura del costarricense versus, digamos, la población. Eh, de Centroamérica o del resto de América Latina, ¿verdad? Y una negación de nuestro propio origen indígena y nuestra influencia afrodescendiente, ¿verdad? Ha sido una lucha, porque fue precisamente una visión de los primeros políticos de pensamiento liberal positivista, ¿verdad? Que trataban de reforzar el tema de la blancura del costarricense. Eh, y que de hecho, bueno, en nuestro Teatro Nacional podemos verlo reflejado, ¿verdad? Son pinturas de mujeres idílicas, clásicas, etcétera, con la piel blanca. ¿Verdad? Posteriormente esto ha ido, ha ido cambiando, pero sí fue, digamos, y es uno de nuestros mitos. La blancura del costarricense es uno de los mitos, ¿verdad? Pero realmente no, somos una, una somos un pueblo extremadamente eh, mixturado racialmente. ¿Verdad? Y, y eso es lo que somos. No hay nada más divertido que una familia costarricense, ¿verdad? Puede uno tener, el tío es este, no sé, con rasgos chinos y el cabello rubio, y tenemos el otro tío que es moreno, moreno, con el cabello colocho, y tenemos, ¿verdad? Es una mezcla racial muy interesante. Eh, bueno, para eso, ejemplo mío, tengo una hermana que es completamente rubia, de ojos verdes, pelo lacio, y yo soy colocha, ¿verdad? O sea, es, es esas mezclas que somos los costarricenses. Pero a nivel de educación, sí se nos trató en algún momento y por mucho tiempo de, eh, de generar esa influencia, ¿verdad? Negando nuestros orígenes indígenas, nuestras poblaciones indígenas y afrodescendientes. Por supuesto que las imágenes eh, van a tener un impacto muy fuerte y. Una de las, de las épocas más complejas para empezar a construir estos imaginarios se va a dar entre finales del siglo XIX y principios del XX. cuando llega el, este lenguaje tan particular de la tarjeta postal? ¿Verdad? Entonces, la tarjeta postal viene a ser uno de los mayores medios para la divulgación de la construcción de los imaginarios del otro. ¿verdad? Entonces nos empieza a llegar este arsenal de fotógrafos a toda América Latina, fotógrafos que venían de Europa, de Estados Unidos, ¿verdad? Y empiezan a fotografiar a esta América exótica de la que Costa Rica no se salva, ¿verdad? Entonces eh, empiezan estos álbumes de colección de tarjetas, porque era como coleccionar al otro también, al tener tarjetas postales. Y, eh, y en esa colección del otro, ¿verdad? Los demás pueblos del mundo no se salvan, o sea, coleccionamos eh, estas imágenes que nos empiezan a llegar del oriente, nos empezamos a coleccionar estas imágenes que nos empiezan a llegar de otros pueblos, ¿verdad? Que bueno, es interesante, tiene un lado, digamos, positivo, porque gracias a las imágenes tomadas por fotógrafos que cada vez iban más a lugares exóticos profundos, se metían en, en, ¿verdad? en los pueblos, buscando precisamente imágenes exóticas que poder vender a las empresas de tarjetas postales en Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Pero casi todas las imágenes de América Latina, es muy interesante, son estas imágenes, ¿verdad? Y en estas imágenes de pronto tenemos, vean que incluso dice, excursión del fotógrafo crogel al río U U Ucayali en Perú, ¿verdad? O sea, es el... El, el explorador blanco, el que trae la cultura, etcétera, versus esa naturaleza exótica y salvaje, ¿verdad?, de nuestra América Latina. Como le digo, Costa Rica no se salva. Vamos a tener muchos fotógrafos que van a fotografiar. Eh, bueno, Costa Rica es un porcentaje bastante grande de selva, realmente actualmente lo sigue siendo, ¿verdad? Pero entonces estos fotógrafos, que es impresionante, se metían en estas montañas donde estaban las comunidades indígenas, en este caso de Talamanca. Eh, y gracias a esto, como les digo, nos dejan referentes importantes. De hecho, muchos de ellos compartían archivos, muchos de ellos también estaban asociados, ¿verdad? Y por eso a veces encontramos imágenes de otros en tarjetas postales firmadas por un solo fotógrafo. Eh, Van a llegar fotógrafos a Costa Rica que van a ser muy importantes. En el caso de este señor que tenemos aquí, él se llamó Harrison Natalie Root, fue un soldado de la Guerra Civil Norteamericana que, de pronto, cansado de la guerra, se viene para Costa Rica como eh, encargado diplomático de la United Fruit Company, ¿verdad? Y él viene a explorar las tierras del Caribe y se queda en Costa Rica. Va a tener su estudio. Eh, en varias provincias, era un señor, ¿verdad? Que llega en 1873 y pone su estudio, el cual va a ser uno de los más importantes de América Central. Gente de toda América Central venía a retratarse con Harrison Natalie Root. Y él va a permanecer en Costa Rica hasta 1903. Entonces, muchas de las fotografías del Caribe y buena parte de Costa Rica que vamos a tener en ese periodo del 73, de 1873 a 1913, van a ser de Harrison Natalie Root. ¿Verdad? Esta es una foto preciosa del archivo del Archivo Nacional de Costa Rica, ¿verdad? Donde podemos adivinar que es él, porque no importa el lugar donde estuviera, ya fuera Limón, que es una zona extremadamente caliente de Costa Rica, o cualquier lugar, él siempre andaba de traje, siempre andaba chaleco, saco, ¿verdad? Entonces, ni siquiera tengo que verle la cara para decir ese es Harrison Natalie Ruth, ¿verdad? Y podemos encontrar entonces imágenes de él de todo el país. Harrison Natalie Root también hizo lo que se llamaban las famosas tarjetas de tipos, ¿verdad? Que son retratos de personajes urbanos normales que usualmente eran llevados a estudio y fotografiados en estudio para después ser vendidos como tarjetas postales. Y la gente coleccionaba estas tarjetas de tipos. Aquí podemos ver una bellísima, ¿verdad? De un niño vendedor de gallinas. O de un niño y su padre vendedor de gallinas también, ¿verdad? Ese, ese tipo de oficios que eran los que tenían los campesinos de la época, ¿verdad? Aquí lo podemos ver también en lo que es el río Virilla, que es un río que cruza todo el Valle Central, eh, siempre con su traje, ¿verdad? Elegante, guapísimo, su cámara de fuelle y su asistente. Aquí lo podemos ver un poquito más de cerca. Y Harrison Natalie Root nos va a heredar imágenes. Eh, invaluables para conocer la historia costarricense, ¿verdad? Entonces, eh, su trabajo es muy importante y hay acercamientos estéticos también, hay búsquedas estéticas y compositivas en Harrison, Natalie Ruth, en las fotografías que va tomando. Muchas de las fotos de él eh, se conservan en publicaciones de la época. Ruth, al, al devolverse a Estados Unidos para cuando ya estaba muy mayor, él se devuelve a Estados Unidos, a Ohio, a morir. Y o se lleva sus placas con él o las deja con algunos de sus socios que años después sacarán un anuncio donde están reciclando las placas porque el vidrio era muy, muy caro y probablemente mucho del archivo de Harrison Natalie Root desaparece ahí. Aún así, gracias a la investigación de Alejandra Chaverri que es una fotógrafa e investigadora costarricense, eh, ella ha podido ubicar muchas de las placas de Root, sobre todo de la época de la United Fit Company, porque fue el fotógrafo oficial de la United también en universidades de Estados Unidos. Entonces buena parte del archivo está ahí. En muchas de las imágenes de Ruth fueron publicadas en, en revistas y publicaciones extranjeras, alemanas, inglesas, etcétera. Obviamente como eh, eh, ¿cómo se llama? Ilustraciones eh, litográficas, ¿verdad? Porque recordemos que el proceso de traslado fotomecánico de la imagen a la publicación va a ser mucho más tardía. Y entonces, bueno, encontramos de pronto imágenes como estas en publicaciones extranjeras, ¿verdad? Y a veces encontramos el detallito de la imagen de la cual fue tomada, que son la gran mayoría de Ruth. Aquí podemos ver a don Ruth, que siempre anda guapísimo, ¿verdad? Todo chaneado, eh, con el que llegaría a ser su asistente, Manuel Gómez Miralles, porque una de las cosas importantes de Ruth, eh, que por eso le dedico un tiempo específico a él, es porque fue el maestro de lo que consideramos los primeros fotógrafos costarricenses. ¿Verdad? Él no solo tuvo su estudio, no solo documentó buena parte del país, sino que también fue maestro de muchos otros fotógrafos, entre los más importantes están Fernando Zamora y este joven que está aquí, que es Manuel Gómez Miralles, que posteriormente se volvería el padre del fotoperiodismo en Costa Rica y junto a Mando Céspedes Marín, el padre del cine en Costa Rica. ¿Verdad? Y aquí lo vemos ya con una cámara de gelatino bromuro, porque a Ruth le tocó todo ese proceso, ese cambio entre la albúmina, el colodión, el gelatino bromuro, ¿verdad? Entonces él va a estar en todo ese proceso técnico que va a ser tan interesante en una preciosa placa de, eh, del, Museo de Arte, del Museo Nacional. Y de hecho, esto, esto es en el puro centro de San José, ¿verdad? Quienes conozcan San José, de los que nos están escuchando. Eh, San José también es sumamente pequeño, ¿verdad? Uno casi que puede mirar desde desde el Teatro Nacional, desde el, te desde el techo del Teatro Nacional uno puede ver dónde empieza San José y dónde termina en una sola mirada, cosa que sería imposible en México, ¿verdad? Pero ahí uno dice, ahí termina San José, punto, que termina más o menos en el en el Museo de Arte Costarricense, en Centro Colón o de hecho, un toquecito más para acá, en el San Juan de Dios. Entonces, realmente el centro de San José, la ciudad muy pequeña. Y este era una laguna que estaba en el puro centro de San José. De ahí la gente de, de la zona sacaba este tipo de, de vegetación de pasto y el barro para hacer precisamente los bloques de bajareque que eran los eh, con los que se construían las casas de la zona. ¿verdad? Eh, podemos ver todo el proceso de Ruth, incluyendo ya ese proceso de la fotomecánica que permite trasladar muchas de sus imágenes precisamente a revistas y periódicos de la época. Aquí vemos una placa que casualmente el Museo Nacional tiene el cliché, ¿verdad? Eh, realizado por uno de los fotograbadores más importantes de la época, que es Próspero Calderón. Y también Ruth, de alguna manera, se vuelve el antecedente del fotoperiodismo en Costa Rica, cuando documenta uno de los terremotos más dañinos que tuvimos en Costa Rica, que fue el terremoto de 1910, que literalmente desaparece la ciudad de Cartago, la ciudad colonial de Cartago, que fue nuestra primera capital. Pero también vemos estas placas maravillosas, ¿verdad?, de Ruth, eh, en, en la zona del Caribe costarricense, ¿verdad?, donde, donde vemos esa poética hermosa que él tenía para trabajar. Otros de los fotógrafos importantes que tuvimos, y es muy importante aquí porque está relacionado precisamente con las mujeres en la fotografía en Costa Rica, va a ser los hermanos Painter, que usualmente ellos solo firmaban así, Painter Bros. Eran varios hermanos, John, Richard, Lucas y Mary Painter, aunque Mary Painter casi nunca se menciona. Y ellos van a estar cercanos a la época que llega Harrison Natalie Root, son norteamericanos nacidos en Costa Rica de padres norteamericanos. Y ellos también van a fotografiar mucho la zona del Caribe, van a fotografiar la zona eh, norte, lo que es Guanacaste, la parte de herencia mesoamericana costarricense, ¿verdad? Y van a dejar una documentación importante. Ellos van a estar incluso, todavía los podemos ubicar, eh, el estudio, por lo menos de Painter, en la década de los 40. Y por supuesto, muchas de sus imágenes también, ¿verdad?, sobre todo en la zona norte, van a ser trasladadas a imágenes litográficas. Gracias a ellos también tenemos muchísima documentación de las poblaciones de Talamanca, de, lo, de las poblaciones indígenas de Costa Rica, de la zona del Caribe, y en sus lugares originales, porque las poblaciones indígenas en Costa Rica, con la llegada de la United Fruit Company, Hubo un proceso muy fuerte y muy triste para ellos que fue que les despojaron de sus tierras, verdad? Literalmente los cercaron para que se fueran más al sur y poder la bananera sembrar, verdad? De lo que eran las tierras indígenas. Eso generó una, eh, digamos, un conflicto político muy importante y de hecho en ese momento asesinan al que fue el último cacique de Talamanca, que fue Antonio Saldaña. Pero bueno, él no, ellos nos dejan todas estos referentes de las poblaciones indígenas en sus lugares originales, con sus tradiciones originales, y muchos de ellos, de hecho, eh, muchas de las imágenes que tenemos, ¿verdad?, completas están solo precisamente en tarjetas postales. Este es un caso de una imagen que la podemos conseguir completa en una tarjeta postal, que logramos ubicar la placa original en los archivos del Museo Nacional, ya muy dañada por. ¿Verdad? Por, por el tiempo, eh, fragmentadas, etcétera, pero que nos permite, ¿Verdad? Verla de una manera más original y poder detectar cosas que de pronto en la tarjeta se pierden como el tipo de vestimenta. En Costa Rica todavía hay un, una deuda muy grande con el tema de la investigación de los textiles de las poblaciones indígenas, ¿Verdad? Eh, que tenían una fuerte influencia de las poblaciones panameñas, ¿Verdad? Y hay una relación ahí bastante fuerte, pero que prácticamente no se ha estudiado ahora y cuando uno ve la falda de esta señora es maravilloso a nivel de textil obviamente ya estas poblaciones indígenas verdad habían pasado por todo un proceso eh, donde se les había eliminado sus tradiciones etcétera y como les digo además son llevados a lo que ahora se conoce como Alta Talamanca y despojados de sus lugares originales otros fotógrafos que nos llegan, que son muy interesantes, nos llega mucha gente de España, nos llega mucha gente de Colombia. En este caso tenemos a Francisco Valiente Tinoco, un fotógrafo que llega a finales del siglo XIX y que es qui quien trae prácticamente lo que se conoce como la técnica instantánea, que es el gelatino brumuro. Esta invención que hace George Eastman en 1888, ¿verdad? Lo que conocemos como la película en rollo o la placa. Eh, prácticamente instantánea el gelatino bromuro, más las cámaras que ya tenían los obturadores mecánicos. Aún así, vean qué hermoso el sello de, eh, de Francisco Valiente, eh, donde nuevamente la paleta del artista, el, el verdad, casi que el lienzo, el, el, el bastidor, etcétera, está por encima de la cámara, verdad. Estos artistas, eh, fotógrafos que vestían con gabachas blancas y sombreros como pintores. Y vean que aquí él nos dice, ¿verdad? Un cuarto de segundo para un excelente retrato. Y está firmado en 1890. Muchas de las fotografías de Valiente, ¿verdad? Eh, ya nos denotan esta posibilidad de congelar el movimiento. Y además, bueno, son fotos ya con una búsqueda estética también diferente. En este caso, una fotografía tomada en Nicaragua. Aquí podemos ver el volcán Momotombo atrás, apenas ahí dibujado. Y muchas de las fotos de Valiente. Se trasladan ya técnicamente a, eh, a procesos fotomecánicos, ¿verdad? Tal vez va a ser de los primeros, en revistas ilustradas que van a ser de enorme importancia para la divulgación de la fotografía en este momento, finales del siglo XIX, principios del XX. Aquí podemos ver en la revista Notas y Letras de 1893, como dice, dibujo de valiente, pero realmente es el mismo valiente eh, pasando una fotografía a una plancha litográfica. Ya más adelante vamos a encontrar imágenes como estas, las primeras fotografías que se trasladan eh, de manera fotomecánica a los medios. Esos famosos clichés no son tan detallados, ¿verdad? Entonces tenemos esta imagen en cliché, muy contrastada. Y bueno, por dicha después la pude encontrar en original, ¿verdad? Entonces nos muestra a ese caribe costarricense, ¿verdad? Pero todavía como que, como que es una narrativa de... de no sé, de la conquista, ¿verdad? Tenemos a estos personajes, eh, todos vestidos de blanco, muy europeos, y vemos a esta persona afrodescendiente apenas cubierta con una casi corteza de árbol, ¿verdad? Eh, era la realidad de nuestras poblaciones versus eh, la gente extranjera que venía, ¿verdad? Y, y que se documentaban siempre así con ese look como de, de cazadores o no sé, una cosa muy extraña. Vamos a tener maestros que son fotógrafos y fotograbadores. ¿verdad? Muy importantes, como el caso de Pablo Bainsens, que es un fotógrafo, un fotógrafo y fotogravador catalán que llega a Costa Rica junto con otros. Va a haber toda una migración importante de gente que llega de Barcelona a Costa Rica, ¿verdad? obviamente estamos en procesos complejos en Europa, eh, y él nos llega y va a trabajar aquí por, por añales hasta su muerte en la década de los 60. Eh, y él va a estar detrás de muchos de los grandes trabajos de impresión que se hacen en ese momento y de la fotografía, ¿verdad? Eh, trabajos como la revista de Costa Rica en el siglo XIX, donde tenemos la integración de fotografía y el dibujo, ¿verdad? Eh, una revista sumamente hermosa, que es una revista de referencia en Costa Rica, donde muy buena parte de las imágenes son ilustraciones del maestro Tomás Povedano fundador de la Escuela de Bellas Artes en Costa Rica, que parte muchas veces de registros fotográficos como este que estamos viendo acá. También eh, vamos a tener fotógrafos, como el caso de Amando Céspedes Marín, como les dije antes, no solo uno de los maestros fotógrafos, sino uno el padre del cine en Costa Rica. Y don Amando Céspedes Marín es de los primeros que empiezan a hablar de la fotografía desde una perspectiva de arte. ¿verdad? Escribe textos sobre la foto como arte, eh, eh, genera, digamos, proyectos para que la fotografía sea parte de los festivales de arte, junto a la pintura, la escultura, el grabado, etcétera. Y la fotografía se empieza a incluir en muchos de estos certámenes y a premiar, se empieza a dar un premio a la mejor fotografía. Entonces, hay un cambio aquí importante en la visión de la fotografía, eh, ya no simplemente como oficio de retrato o como documentar sucesos, sino también como una perspectiva de la fotografía como arte. De hecho, Amando Céspedes Marín también es otro de los que inician el fotoperiodismo, en este caso no solo hace las fotografías del terremoto de Cartago. Eh, Amando Céspedes es el que trae la Kodak a Costa Rica, entonces él trae ya la camarita esta, ¿verdad?, de formato de formato pequeño, trae la película en rollo y eso le permite acercarse más a los cuerpos, a diferencia de la de Ruth, que es una visión mucho más panorámica. Eh, no solo hace eh, eh, las fotos, sino que escribe un texto sobre el terremoto de Cartago, ¿verdad? transformándose en el primer fotoreportaje de la historia del periodismo en Costa Rica. Y las, las revistas ilustradas, como les decía, que fueron sumamente importantes para la divulgación de la fotografía en el país. Vamos a tener otros fotógrafos interesantes, Pedro Achío, de origen chino, que llega a Costa Rica y se va para la zona de Guanacaste, donde ahí de prácticamente ¿verdad? vivíamos todavía de manera muy aldeana, y ahí hace su estudio, vean lo exótico de su estudio pieles de tigre, ¿verdad? En sus asientos, etcétera, cuando se podían cazar tigres en esa época en Costa Rica. Y la clase media guanacasteca, ¿verdad? Que es bien interesante porque tiene esta eh, mezcla, ¿verdad? Hermosa entre indígena, afrodescendiente, porque mucha de la población eh, guanacasteca también tiene que ver con las poblaciones de negros libertos que llegan a la zona y también una fuerte herencia china, ¿verdad? En, en la zona. Y también, pero fuera del Valle Central, Pedro Achío fotografía la muerte. Fotografía este tipo de imágenes post-mortem, ¿verdad? Tan interesantes y tan particulares, ¿verdad? Todavía en la zona de Guanacaste se sigue haciendo foto post-mortem. Es una tradición que quedó ahí permanente. Y otros fotógrafos, en este caso estamos viendo eh, Manuel Gómez Miralles. Esta es una fotografía de los años 20 de la capital. Esto es San José Centro. Entonces, vean que incluso en la década de los 20, San José sigue siendo esta aldea, ¿verdad? Sigue siendo este, esta, esta ciudad de casas de bajareque, de lo más dos pisos, ¿verdad? No hay edificios grandes, todavía no hay una carretera formal, ¿verdad? Sigue siendo una Costa Rica todavía muy aldeana. Y es la Costa Rica que fotografía Manuel Gómez Miralles. Vean el estudio de Manuel Gómez Miralles. Es una pequeña casa de bajareque, y sale a fotografiar a este niño que está vendiendo, aquí le llamamos este, flor de Itabo, que se usa mucho para las cercas en, en Costa Rica y que, bueno, es una delicia, ¿verdad?, a nivel comestible. Eh, otros fotógrafos vienen llegando a Costa Rica, como el caso de Félix Robert, ¿verdad?, que viene con toda la influencia del Art Nouveau y el Art Deco, lo podemos ver en su anuncio y también lo vemos en sus fotografías. Aquí nuevamente Manuel Gómez Miralles junto a su maestro, que bueno, Miralles, como les dije, es uno de los maestros del fotoperiodismo en Costa Rica y prácticamente va a documentar el país desde 1912 por ahí, que se independiza de su maestro Ruth. Eh, hasta la década de los 60, que es cuando termina de hacer fotografías, ¿verdad? Dejando una documentación sumamente importante para la memoria de la fotografía en el país. Verá lugares que, a pesar de que son tan céntricos y tan importantes, fueron desapareciendo. Y también en 1926 él va a documentar otra gran tragedia en la historia costarricense, que nosotros la llamamos la tragedia del Virilla que es cuando eh, varios vagones del tren chocan con la estructura del puente del río Virilla y estos vagones entonces se desploman al río, una altura gigantesca, y la gente muere estrellada contra las piedras, ¿verdad? Y en el río. Es una parte de la historia costarricense muy fuerte y Manuel Gómez Miralles la documenta generando una, una documentación impresionante. También Miralles ya tiene fuertes influencias de su maestro y también genera búsquedas estéticas importantes. Aquí es muy importante un, una revista que se publicó más o menos de 1916 hasta la década de los 60, que fue Repertorio Americano, una de las revistas eh, latinoamericanas más importantes, publicada por el maestro Joaquín García Monge, y que fue un medio en el que se divulgó el pensamiento, el arte, la literatura. ¿Verdad? La, todo en América Latina. Entonces, por ejemplo, en Repertorio Americano, en esta misma época, aparecen textos y fotografías de Tina Modotti o aparecen, ¿verdad?, de, textos de, de Siqueiros o de los grandes maestros de la pintura mexicana y latinoamericana. Entonces, los artistas costarricenses y los fotógrafos llegaron a tener mucha influencia eh, de lo que estaba pasando, ¿verdad?, en América Latina gracias a Repertorio Americano. Eh, como todos los fotógrafos de la época, pues, y también documentó varias cosas y eh, fotógrafos también importantes del momento españoles que nos llegaron como los hermanos Hernández que fundan la Foto Imperio, verdad y obviamente tenemos toda la influencia del deco verdad, de esas épocas del cine, los primeros inicios del cine. En Costa Rica, Sotillo Picornel, un fotógrafo venezolano que estuvo aquí en Costa Rica y que también escribió muchísimo sobre la fotoarte. Eh, él va a morir asesinado en Venezuela posteriormente. Y fotógrafos como Hans Bimmer, verdad que precisamente es el, el libro que escribí sobre él, que es un fotógrafo alemán que llega a Costa Rica a principios del siglo XX, en 1902. Eh, se va a asociar con los hermanos Painter, que tenían estudio fotográfico en San José, en Cartago y en Limón. El Caribe costarricense llegó a ser uno de los eh, lugares más interesantes después de Nueva Orleans en América Latina. ¿verdad? Fue un lugar de enorme tolerancia en medio de las eh, leyes raciales que habían en ese momento. Eh, Limón, que estaba separado de San José, por, por un enorme río, ¿verdad? Solo había una forma de, de entrar, que era a caballo, o más adelante por tren, pero estuvo separado del Valle Central prácticamente hasta la década de los ochentas, cuando finalmente se hace un puente que a través de la carretera nos une con el Caribe. Entonces, el Caribe era como otra dimensión, y lo fue por muchísimos años. Ese Caribe fue un espacio de migración constante, ¿verdad? De gente que llegaba de todo el mundo y se transformó en un lugar de profunda tolerancia, o sea, ahí era católicos, budistas, ¿verdad? O sea, había todo tipo de religiones, todo tipo de creencias, migrantes de todos los lugares del mundo. Y se volvió un lugar eh, muy importante porque ahí era donde llegaban primero todos los productos y las innovaciones que llegaban al país. Primero llegaban al Caribe y después eran trasladados al Valle Central. Entonces... El Caribe era súper cosmopolita, era sumamente interesante. Entonces, los fotógrafos llegaban a, a, al Caribe y en eso llega Wimmer, eh, se asocia con los Painter, posteriormente él se queda con el estudio y vemos estos retratos de Hans Wimmer que son muy hermosos porque eh, eran los viajeros que llegaban, se bajaban del barco, se tomaban el, el, la foto en el estudio de Hans Wimmer que estaba a, a menos de, ¿qué?, a 300 metros del muelle. Y eh, era el tipo de fotografías que él hacía. Pero además, Hans Bimmer hizo mucha documentación durante más de 40 años en el Caribe costarricense. O sea, Hans Bimmer llegó a Limón, se quedó en Limón, se casó con otra alemana. Sus hijos nacieron aquí en, en, en Costa Rica, en Limón. Eh, y no va a ser sino hasta, la, hasta los 40, cuando lamentablemente Costa Rica le declara la guerra a Alemania y se asocia con Estados Unidos. Y entra todo el proceso de la famosa lista negra, ¿verdad? Que se hizo en todos los países de América Latina, eh, donde los alemanes fueron despojados de sus propiedades, de sus negocios y de absolutamente todo. Los alemanes, los italianos y españoles anarquistas y japoneses. Entonces, eh, Hans Bimmer va a ser despojado de su estudio, va a ser enviado junto a sus hijos a la cárcel. Eh, posteriormente, él ya estaba muy mayor, él se queda en Costa Rica junto con su esposa, con, con límite de, de libertad de traslado por Costa Rica, y sus hijos y fueron enviados al campo de concentración de Crystal City en Texas, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es una historia muy compleja la que, la que vive Hans Bimmer, pero bueno, antes de que pasara todo esto, nos deja una documentación sumamente importante de la vida en el Caribe, de esa diversidad cultural de esa tolerancia, ¿verdad?, de, de espacios que posteriormente desaparecerían. De hecho, esto es una muestra hermosísima de cómo era la población caribeña en esa Costa Rica de principios de siglo, muy parecida al Caribe, ¿verdad?, en general, estas gentes vestidas divinamente de blanco, de traje, ¿verdad?, los domingos para ir a sus, a sus ceremonias, a sus templos o a las fiestas, ¿verdad? Aquí vemos una corrida de toros en limón, y eso es muy importante porque usualmente se habla de las corridas de toros en el Valle Central, pero no en el Caribe. También deja testimonio de los trabajadores, ¿verdad? De la vida cotidiana en el Caribe, y eh, la gente le posaba de manera natural porque eh, lo, lo conocían de toda la vida, ¿verdad? Eh, otros fotógrafos importantes, Amando Céspedes Marín, que ya les conté con el tema del cine. En este caso, eh, la bienvenida a Lindenberg, cuando Lindenberg llegó a Costa Rica, que fue todo un evento, ¿verdad? Uno de los primeros aviones aterrizando en Costa Rica. Eh, y también eh, tenemos a Walter Bolandi, que fue fotógrafo, médico y cineasta, ¿verdad? También a Costa Rica nos va a llegar este señor Antonio José Varona, que va a impactar mucho el ambiente costarricense y va a generar, a generar el primer club de fotógrafos en Costa Rica. Él era de origen cubano, casado con una costarricense increíble, Mirella Gurdian, que es una de nuestras primeras arquitectas, pintora y gestora de lo que fue el Centro de Estudios de la Mujer, que fue un lugar donde las mujeres podían estudiar arte. Verdad, llevar talleres, este, motivaba a las mujeres a exponer arte, etcétera. Una mujer muy interesante. Y Varona, de Varona nos quedan solo reproducciones en algunos de los libros que él publicó sobre Costa Rica, igual en una búsqueda estética completamente diferente. Y también eh, estuvo en México, él publicó varios libros aquí en Costa Rica sobre sus visitas a México, verdad. Entonces es bastante particular. Mario Roa Velázquez va a ser parte de la generación de nuevos fotógrafos en Costa Rica de la década de los 30 y 40 que va a trabajar para diferentes medios en Costa Rica. Los fotógrafos eh, hacían las fotos y se las vendían a los periódicos, y cuando no tenían trabajo, pues iban a recorrer la ciudad. Y gracias a esto, Mario Roa Velázquez va a documentar esa Costa Rica casi inédita, ¿verdad? De otros oficios, el oficio de pajarero. Eh, de hecho, una de las fotos más famosas de él es esta, de José Figueres Ferrer, presidente por dos ocasiones de Costa Rica y, y quien, digamos, gana la revolución de 1948, cuando eh, le da un mazazo a lo que fue el cuartel militar y con ese mazazo, por eso es tan importante esta foto, elimina el ejército en Costa Rica, ¿verdad? Y desde entonces Costa Rica no tiene ejército militar. Entonces es una foto muy simbólica, muy icónica, tomada por Don Mario Roa en ese momento. Pero bueno, él documenta eh, esa Costa Rica, verdad, particular, compleja, interesante de la década de los cuarentas, que prácticamente, como les digo, para nosotros es desconocido. Todos estos archivos son rescates realizados por Alejandra Chaverry y eh, gracias al archivo familiar, verdad, eh, que nos permite conocer a este eh, Mario Roa. Y también del archivo familiar de la familia Coto, podemos encontrar los archivos de don Francisco Coto, que ya pertenecen estos fotógrafos a lo que se llama la nueva sensibilidad en la fotografía latinoamericana. ¿Verdad? Don Francisco Coto tenía su estudio fotográfico, se dedicaba al retrato, que era su modo vivendi, con eso crió a sus hijos, que también son fotógrafos. Eh, pero él, la fotografía que hacía, la fotografía que realmente le gustaba hacer, era este, estas búsquedas estéticas mucho más contemporáneas. Eh, ¿verdad? en su trabajo. También le tocó documentar la explosión del Irazú en el 63, ¿verdad? Que es tremendo cuando uno, esta gente en, el pura, en la pura orilla del volcán. Eh, la gente hacía tours para ir a ver las explosiones del volcán Irasú ahí, en el puro borde del cráter, eh, hasta que unas piedras mataron a un montón de gente, y entonces dijeron, ah, bueno, si ya no se puede, ¿verdad? Pero tuvo que, que pasar esos accidentes tremendos, la, el volcán Irazú duró mucho tiempo en erupción. Y él documenta, digamos, a la ciudad, ¿verdad? Eh, con todo el tema de la ceniza y de todo lo que caía en la Costa Rica de la época. Pero lo hace de una visión maravillosa, ¿verdad? Eh, estética, lindísima, eh, con una mirada muy contemporánea. Cuando uno ve fotos de él, a veces uno piensa que son fotografías de la década de los 80s o 90 y son fotografías realizadas en los 50s. Aquí vemos una clásica, po eh, ¿verdad?, población costarricense de de Cartago, de ciertos lugares, porque tenemos esa diversidad. En muchas de las zonas altas de Costa Rica, la gente es así, machita, rosadita, ¿verdad? Eh, pero tenemos esta diversidad maravillosa en nuestro país. Y una estética muy contemporánea, la que hace Francisco Coto. Por supuesto, también tenemos todo el tema de la fotografía vernácula realizada en los estudios fotográficos de provincia, ¿verdad? De fotógrafos que aprenden el oficio a veces solos y que nos generan este tipo de imágenes que a mí me fascinan. Yo soy una coleccionista de fotografías vernáculas, me encantan esas decoraciones, ¿verdad? Que se hacían a veces para, para las fotografías, a veces acertadas, la gran mayoría de las veces no, pero precisamente en ese no acierto de, de las cosas es que la foto es tan hermosa, ¿verdad? Entonces, también tenemos muchos fotógrafos, ahora yo estoy rescatando uno. De la zona de San Ramón, que también intervenía montones sus negativos, ¿verdad? Y, y nos deja una memoria de las poblaciones maravillosas. Ahora, ¿cómo se insertan las mujeres en la fotografía en Costa Rica? Porque hasta donde hemos visto, la historia de la, de la foto en Costa Rica ha sido una historia de los fotógrafos, ¿verdad? Ha sido una historia masculina de la fotografía. Entonces, ¿cómo se insertan las mujeres en esta historia? Antes de pasar a, a las fotógrafas costarricenses, ¿verdad? tenemos que repasar un poquito cómo se insertan las mujeres en la historia de la fotografía en general. ¿verdad? Y vamos a tener ciertas mujeres que van a ser pioneras. ¿verdad? Una es Anna Atkins, que es una pionera extraordinaria de la fotografía y de su fascinación por la naturaleza. ¿verdad? Ella empieza a generar fotografías a partir de la técnica del cianotipo, incluso publica su libro. ¿Verdad? En 1843, imagínense, de impresiones de cianotipo de plantas, ¿verdad? Ella eh, hacía un poco lo que llegó a hacer Henry Fox Talbot, ponía superficies preparadas con cianotipo, ponía las plantitas, ¿verdad? Y luego exponía esas imágenes a la luz y lograba generar estas preciosas imágenes de cianotipas. Entonces, es una de las grandes pioneras de la fotografía y de la fotografía científica, además. Luego tenemos, por supuesto, a Julia Margaret Cameron, a esta extraordinaria fotógrafa, las dos son inglesas, por cierto, ¿verdad? Que descubre la fotografía, específicamente la albúmina, cuando ya es una mujer grande, a los 45, 47 años por ahí, y empieza a hacer retratos eh, en una especie como de galerón que tenía, y bueno, y hace estos retratos así mortales, ¿verdad? De hecho, a, a Julia Margaret Cameron se le considera la madre de la fotografía artística, porque prácticamente la primera que dice, bueno, pero este invento como para qué más sirve. Y ella dice, bueno, voy a empezar a construir imágenes y a veces este disfraza a sus hermanas o a sus sobrinos o lo que sea y empieza a construir estas fotografías que además a ella no le importa si se salen del encuadre, ella se arriesga a acercar la cámara a los personajes, logrando profundos desenfoques. Casi todas las cámaras de fuelle de la época, ¿verdad? Eran cámaras que tenían una nitidez de enfoque y de profundidad de campo bastante buena. Claro, cuando uno las toma de largo, ¿verdad? Entonces genera mucha nitidez. Pero cuando uno las utiliza de cerca, al forzar la óptica de la cámara, genera profundos desenfoques. Y a ella le encantaba esto. Entonces, ya hay una búsqueda estética en los retratos de Margaret Cameron, ¿verdad? Donde la gente tenía que posar muchísimo tiempo, por eso casi siempre vemos, ¿verdad? Hay como todo mundo cansadísimo, ¿verdad? Eh, pero logra unas imágenes brutales, ¿verdad? Y se vuelve un referente para los fotógrafos artísticos. De hecho, su trabajo fue redescubierto con los fotógrafos pictorialistas, ¿verdad?, a principios del siglo XX. Pero un hecho que va a ser fundamental para entender cómo se insertan las mujeres en la fotografía va a ser precisamente la Kodak, esa, esa, esa empresa que funda George Eastman en 1888, que nos trae estas camaritas maravillosas de pequeño formato, ¿verdad?, eh, y la película en rollo. Entonces... Ya no vamos a tener estas cámaras complejas, grandes, de placas de vidrio, pesadísimas, sino que vamos a tener estas pequeñas camaritas, que tienen pequeños disparadores ya con un resortito y película en rollo, que nos permitía hacer hasta 100 fotografías, ¿verdad? Pero lo más interesante de la empresa Kodak es que le da una importancia tan grande a la mujer y la fotografía. Generan toda una campaña publicitaria enfocada en llegar a las niñas y a las mujeres para que utilicen las cámaras. Y de hecho, sus campañas son muy innovadoras para la época, ¿verdad? De hecho, generan toda esta campaña que se llama así, Kodak Girl, ¿verdad? Donde vemos mujeres con sus cámaras en diferentes lugares, ¿verdad? Fotografiando la naturaleza con fuertes, eh, verdad, eh, insinuaciones a la libertad, a ser independientes, verdad. Es sumamente interesante todas estas campañas que hace la Kodak dirigida a las mujeres. Y vean que aquí es ella la que tiene la cámara, no es él, verdad. Es ella la que está viajando, es ella, es la niña con su con su brownie, verdad, con su camarita brownie, eh, utilizando la la cámara, la ¿Verdad? Y es, bueno, vean el precio: 6,50 francos, un platal. ¿Verdad? Entonces es sumamente interesante porque le da una herramienta a las mujeres para crear, para empezar a hacer fotografías, para documentar, para hacer imágenes para sus álbumes, ¿verdad? Y sobre todo esta visión de la libertad. Vean esta aquí interesante: donde tenemos a una mujer sola, ¿verdad? Y con rasgos europeos, pero donde se insinúa que está en un país como China, ¿verdad? O sea, está viajando, la cámara permite viajar, permite liberarse. Es súper interesante. Y gracias a esto nos empiezan a llegar mujeres, ¿verdad? Interesantes, que muchas viajan con sus esposos y otras viajan solas, ¿verdad? Como es el caso de Alice Dixon Leplognot, que probablemente ustedes la conocen o la han llegado a conocer porque fue precisamente la esposa de Augustus Leplognot que es uno de los descubridores del Chacmol famoso y de todas los eh, descubrimientos en Chichen Itza hacia 1875. ¿Verdad? Él era fotógrafo también, era escritor, fotógrafo, arqueólogo, etc. Pero también ella era fotógrafa, ¿verdad? Entonces, entre ambos van a documentar todo ese proceso de descubrimiento de estas grandes eh, ciudades mayas, ¿verdad?, ocultas, a veces es él el que la fotografía. Entonces, vean esta litografía a partir de una fotografía donde ella está sentadita por ahí. Y esta donde es ella la que fotografía. Casi nunca se habla de las fotos de ella. Casi siempre se habla solo de los descubrimientos de Augustus y de sus fotografías. Pero nunca se habla de las fotos de ella. Ella también fue fotógrafa, ¿verdad? Eh, y muchas de las imágenes que conocemos de este hallazgo y de los descubrimientos de Augustus Le, Leploglón son de ella. Otra que es fascinante totalmente, ¿verdad? Es precisamente Harriet Chalmers Adams, que también en algún momento viajó con su esposo, pero preferiblemente viajaba sola. Y esta mujer es fascinante, ella viajó, de hecho, reporta 64 mil kilómetros recorridos por toda América Latina, sobre todo América del Sur, donde ella sola fotografió todo esto, ¿verdad? Entonces, es totalmente fascinante. O sea, aquí vemos, la vemos a ella viajando con sus chunches, incluso llegó a tener hasta su propio sello, ¿verdad? De Harold Charles Adams, historias, ¿verdad? De viaje, y ella llegó a publicar, ya no se me quiere pasar la diapositiva, en la revista National Geographic, ¿verdad? Donde eh, ponía todos sus trabajos, sus fotoreportajes, etcétera. Entonces, son estas mujeres viajeras las que empiezan a llegar a nuestros países y se empiezan a aventurar con el tema de la fotografía. En el caso Costa, ah, bueno, otra de Harriet Chalmers, que es maravillosa, ¿verdad?, en, en Chile. Eh, y bueno, la, el acceso que tenían las mujeres al arte, por lo menos en Costa Rica, era eh, poco. O sea, realmente las mujeres tenían acceso a, en el colegio de señoritas, aprender piano, ¿verdad?, francés a veces pintura, y muchas llegaban a la Escuela de Bellas Artes, fundada en 1897 por este señor Tomás Povedano, que tenía separado eh, la sección de hombres y la sección de señoritas, ¿verdad? Entonces, muchas mujeres, y de hecho el 80% de la población que estudió arte eh, en esa época eran mujeres, ¿verdad? Tenían este acceso posible, de hecho muchas de ellas llegaron a ser más adelante grandes artistas. Eh, muchas de ellas invisibilizadas por la historia del arte oficial en Costa Rica. Otra oportunidad fue esta, que fue la Escuela de Tipografía de Mujeres, con una visión interesantísima de don Alfredo Greñas, que en 1906 funda esta escuela para que las mujeres puedan aprender otros oficios más allá de simplemente secretariado, contabilidad o oficios mujeriles, que eran de costura, cocina y estas vainas, ¿verdad? Eh, la escuela no va a durar muchísimo tiempo porque los tipógrafos entonces se enojan y dicen que, que, bueno, que como las mujeres les van a quitar el oficio, pero de cualquier manera, muchas mujeres más adelante, siempre de manera casi anónima, se dedican a la tipografía. Y esta mujer, Amelia Smith Calvert, va a ser una de las primeras fotógrafas que tenemos en la historia de la fotografía costarricense, de origen norteamericano viene junto a su esposo, un botánico, a Costa Rica. Aquí van a permanecer unos años. Y por lo menos lo que se conoce de ella eh, se conserva en los archivos del Museo Nacional, que son estas fotografías de plantas e insectos de Costa Rica. Eh, es un, un diario de trabajo, ¿no? Donde vamos a tener estas imágenes y pues su nombre científico y toda la cuestión, el año de toma, a veces el lugar de toma, ¿verdad? Fotos muy muy particulares de plantas e insectos. Ellos van a publicar, el esposo de ella se llamó Philip Power Calvert, y ellos van a publicar en 1917 este maravilloso libro extraordinario que se llama Un año de eh, verdad historia natural en Costa Rica, donde van a aparecer ilustraciones, fotografías de Amelia Smith Calvert y de algunos otros fotógrafos como el mismo Harrison Natalie Root o los hermanos Painter. Pero buena parte de las fotografías que aparecen en este hermosísimo libro son de Amelia smith Calvert, Y ella no solo va a, a integrar las fotografías que ya conocemos de plantas, que son las que se conservan en este diario de trabajo del Museo Nacional, sino que además ella fotografía otras cosas que le interesan, ¿verdad? Cuando ella va visitando provincia por provincia, van viendo las plantas e insectos de cada lugar, ella también va haciendo documentaciones, de los lugares que visita. Y nos deja imágenes lindísimas, ¿verdad? De Costa Rica, de cosas particulares como esta, que es del matadero, ¿verdad? Entonces, todo lleno de esos pilotes arriba. Eh, o estas que son increíblemente hermosas, ¿verdad? De algunos registros arqueológicos que hace, pero sobre todo las que a mí particularmente más me interesa, son estas fotografiadas en la zona norte, en la zona de Guanacaste, donde podemos ver el antecedente de las mascaradas en Costa Rica. A diferencia de toda América Latina, y digo toda América Latina, Costa Rica es el único país que no conserva eh, las máscaras originales que sí vemos en el resto de América Latina, ¿no? Todos estos personajes que en México hay mucho de mascaradas con diablos, eh, ¿verdad? Máscaras de sedazo, este tipo de cosas, que son más eh, críticas al español, que nos vienen de la colonia sino que en Costa Rica tenemos la mascarada, que tiene algunos acervos de estos, pero que pierden su origen en la historia. Cuando vemos las fotos de, eh, de Calvert, vemos esta giganta, ¿verdad? Que se parece mucho a las gigantas que todavía podemos encontrar en Granada, Nicaragua, nuestras figuras grandes, enormes, o vemos estas otras mascaradas, ¿verdad? Donde a veces podemos descubrir mascaradas de sedazo. Que encontramos en México, que encontramos en Nicaragua, que encontramos en Argentina, en Colombia, etcétera, pero que se había perdido, digamos, el rastro de esa historia en Costa Rica. Y las podemos encontrar en fotografías realizadas por Smith Calvert. Entonces, su trabajo incluye este tipo de documentación, documentación geológica de volcanes, etcétera documentación eh, botánica y documentación de insectos, ¿verdad? Y nos dejan este texto, como les digo, una enorme herencia fotográfica y documental en 1909 que hace su registro. El otro registro que tenemos de una fotógrafa es muy importante porque aparece en este libro que se llama El Libro Azul de Costa Rica. En 1916 vamos a encontrar varios libros de este tipo. Está el libro azul de Guatemala, el libro azul de Nicaragua, ¿verdad? En América Central se publicaron varios de estos libros como una forma de atraer inversión extranjera a nuestros países. Costa Rica también publica su libro azul, que es una, un compendio de empresas, eh, de la historia de Costa Rica, etc., ¿verdad? Y nos interesa mucho porque en ese libro por primera vez se cita a Mary Painter, ¿verdad? Esta hermana casi desconocida de los hermanos Painter, que además genera un retrato diferente. Vean que ya Mary Painter elimina sus fondos decorados, que sí podemos encontrar en las fotos de, de Painter Bros, de sus otros hermanos, pero ella elimina el fondo, ¿verdad? Se concentra más en el personaje y nos nos denota, digamos, una búsqueda estética completamente diferente. Entonces ya en ese momento, para 1916, los demás hermanos habían fallecido y la que está encargada del estudio fotográfico de los Painter Bros. es Mary Painter. Otro antecedente importantísimo de nuestra fotografía va a ser Dinora Volandi, eh, que ya en la década de los 50 regresa a Costa Rica después de irse a estudiar diseño gráfico y fotografía en Estados Unidos, hija de Walter Volandi, Cineasta y fotógrafo que le enseña el oficio antes de irse para allá. Y ella, pues, va a venir a Costa Rica, pone su estudio fotográfico en los 50s y también su estudio de diseño publicitario. Entonces, va a ser un antecedente importantísimo para nosotros. Lamentablemente, buena parte del archivo de ella desaparece cuando los periódicos para los que ella trabajó, que fueron dos medios, destruyen sus archivos fotográficos en la década de los 70. Aquí la podemos ver en, el, en su estudio, ¿verdad? Con su ampliadora, en la década de los sesentas, ¿verdad? Que bueno, es un antecedente importantísimo. Y algunas de las fotografías que se conservan, ¿verdad? Retratos de su madre, que ella no solo fotografió, sino que dibujó porque fue una de nuestras más extraordinarias maestras del dibujo y de la pintura costarricense. Eh, de hecho, Dinora Bolandi también tiene otro aporte importante y es la que genera el movimiento fotográfico de la década de los setentas al enseñarle fotografía a sus propios estudiantes de diseño. entonces genera un movimiento importante que no va a terminar, verdad? que, que va a ser, digamos, como ese segundo movimiento fundamental de la fotografía en costa rica en la década de los setentas. también tenemos a maría elena esquivel que se va a dedicar en los setentas a hacer este tipo de registros fotográficos de danza, de teatro, y posteriormente se volvería una de las más importantes fotoperiodistas de Costa Rica, ¿verdad? Documentando eh, sucesos, incluso la guerra de Nicaragua, ¿verdad? Que pocos saben que fue documentada por ella también. Vamos a tener la llegada de Beatriz Cuncia a Costa Rica, que nos va a heredar también una documentación del Caribe costarricense invaluable. Bellísimas fotografías de ella, de un, de un, de un limón, de un Caribe que lamentablemente ya desapareció, ¿verdad?, eh, sus, parte de su arquitectura eh, desapareció, ¿verdad?, por muchas razones, primero incendios que hubieron en las en, en la, en la ciudades de Limón, que buena parte de su arquitectura era en madera, posteriormente con la llegada de comercio, ¿verdad?, cuando en los 80, en el 86, 84, ya no recuerdo, se hace este puente que logra conectar el Caribe con el Valle Central, ya llegan muchos comerciantes de San José que compran parte de estas casas y construyen edificios contemporáneos. Entonces, parte de esta ciudad documentada por Punzi ya no la podemos encontrar. Y algunas zonas importantes como este, que prácticamente es como un malecón, ¿verdad? Que desaparecen con el terremoto de Limón de los años 80 también. En 1985... Y hay pocos, hay pocos archivos fotográficos de esto, por eso les pongo esta foto. En 1985 va a pasar algo muy importante, y es que por primera vez se hace una carrera de fotografía. La gran mayoría de nuestros fotógrafos aprendían el, el trabajo de la fotografía, el oficio de la fotografía, porque habían sido discípulos de alguno de estos maestros. Desde Miralles, siendo discípulo de Ruth, ¿verdad? Y todos los demás discípulos que llegaban aprendían. ¿Verdad? Con, con, con los fotógrafos ahí, el, el oficio, como José Venegas, fotoperiodista costarricense, que entra a trabajar siendo niño en un periódico, vendiendo periódicos, se va haciendo amigo de los fotógrafos y luego aprende el oficio. ¿Verdad? Entonces, de esa manera era que se aprendía, por oficio, o Dinora Volandi, que aprende con su padre. Pero en 1985 se funda por primera vez la carrera de ciencias fotográficas de eh, el Colegio Universitario de la Juela, el CUNA que va a tener una relación muy estrecha con México, por cierto, porque eh, gracias a uno de sus fundadores, verdad, O de sus profesores, Alexander Sanabria, que ya falleció, nos conectamos con México por Foto Septiembre, por el famoso festival de fotografía que se hacía en Septiembre. Y Costa Rica empieza a mostrar sus fotografías en México y viene de gente de México a Costa Rica y nos conectamos con México a través de este maravilloso festival que fue Foto Septiembre. Pero una de las cosas importantes del Colegio Universitario de, de, de la carrera de ciencias fotográficas es la inserción a la carrera de muchísimas mujeres. ¿Verdad? Entonces, es interesante porque... Eh, Literalmente la escuela es fundada por un japonés, ¿verdad? Que trae todos sus textos en japonés. Y entonces, así es como les empieza a enseñar fotografía. Y de hecho, ellos eh, dicen que aprendieron a, a, a reconocer ciertos símbolos del japonés para poder entender parte de la materia que este maestro japonés les, les enseñaba. ¿Verdad? Entonces, bueno, es interesante, se forman los primeros fotógrafos y fotógrafas. Y de hecho, la primera fotógrafa que se gradúa es, es Lidilia Arias, una mujer, ¿verdad? Y posteriormente el colegio empieza a graduar, ¿verdad? A una cantidad de mujeres, pero ya por primera vez la carrera se profesionaliza. Primero como un diplomado, y posteriormente eh, también va a abrir el espacio para que se creen otros espacios de enseñanza de la fotografía, como la escuela Memorándum, que funda Jaime David Tischler. Eh, la escuela de fotografía de la universidad Veritas que se funda en el 2000 que ya ofrece la posibilidad del bachillerato y más adelante la licenciatura entonces vamos a tener este tema de la profesionalización de la fotografía en el que como les digo se insertan muchas mujeres fotógrafas a partir de este momento esto es de los primeros conectes que hacemos con México verdad en, en los 90 eh, y el festival tan importante que fue Foto Septiembre a partir de acá también hay otras mujeres fotógrafas importantes, unas Victoria Cabezas, que ya desde la década de, de los 70 trata de incluir la fotografía como parte de los cursos de la carrera de diseño eh, gráfico de la Universidad de Costa Rica. Una mujer que en los 70 empezó a explorar la fotografía conceptual y artística y técnicas experimentales como las gomas bicromatadas, entre otras, ¿verdad? Su fotografía es una fotografía de autorreferencia por completo. Eh, donde ella se autorretrata de manera constante, ¿verdad? Y retrata también eh, la experiencia de ser una estudiante latinoamericana en Estados Unidos y hace toda una serie relacionada con la banana Republic Chiquita, ¿verdad? Pero muchas de sus fotografías son estas experimentaciones en goma bicromatada y eh, referentes de su propio cuerpo, ¿verdad? Etcétera. Eugenia Picado también es una diseñadora gráfica, ¿verdad? Porque la única manera de estudiar diseño antes de la profesionalización, perdón, fotografía, antes de la profesionalización de la misma era a través de llevar cursos en la carrera de diseño gráfico. Eh, entonces, muchos fotógrafos que conocemos y fotógrafas primero estudiaron diseño gráfico. Eugenia Picado es precisamente una estudiante de diseño gráfico que lleva fotografía y empieza a explorar eh, temáticas en la fotodocumental. Prácticamente inéditas, como el caso de la gente que vivía debajo de los puentes o que vive debajo de los puentes, ¿verdad? Generando este tipo de ensayos documentales importantes. Teresita Chavarría, que también es una egresada del Colegio Universitario de Alajuela, eh, fotoperiodista maravillosa, premio nacional en fotoperiodismo, trabajó muchísimos años en Panamá y aquí la podemos ver con algunas exploraciones un poco más estéticas y más plásticas, verdad que son parte de su búsqueda también como fotoperiodista. gloria calderón eh, es una fotógrafa muy importante, una de nuestras eh, primeras graduadas en fotoperiodismo, en este caso en estados unidos. Regresa a Costa Rica y Gloria, además de ser una excelente fotoperiodista, también ha sido una de las que más se han preocupado por documentar de alguna manera la identidad costarricense, ¿verdad? A través de varias publicaciones donde trata de enfocar sin en esto: o sea, ¿qué somos los costarricenses? Eh, y bueno, y genera un libro muy interesante que es Costa Rica pura vida, pura vida nuestro eslogan, ¿verdad? Cuando ustedes llegan a Costa Rica y le preguntan a alguien, mira tal cosa, ah no sé qué, pura vida, ¿verdad? O, o, o llego más tarde, pura vida, o, o eh, llego pasado mañana, pura vida. Eh, ¿Te gustó esa comida? Sí, pura vida, verdad, Todos pura vida. Aquí todos respondemos pura vida. Entonces, pura vida es como un eslogan del costarricense. Entonces, ella publica este libro maravilloso, pero además es una excelente fotoperiodista que también se ha enfocado mucho en el tema de la mujer, de los oficios de la mujer, ¿verdad? De las experiencias de las mujeres en Costa Rica en diferentes ámbitos. Eh, en el deporte, es una fotógrafa que también ha trabajado montones el deporte, es una de las fotógrafas que trabajan el fútbol en Costa Rica, ¿verdad? Eh, y bueno, y también una enamorada, como les digo, de la identidad del costarricense. Entonces, ha realizado un trabajo muy hermoso. Otro que hizo fue muy, muy bello alrededor de... Eh, en Costa Rica, la patrona costarricense se llama la Virgen de los Ángeles. Eh, irónicamente, es una figura de origen afroindígena, ¿verdad? Que aparece en Costa Rica eh, posteriormente de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México y, eh, y tiene todas estas características interesantes de ser una figura en una zona que es el Valle Central, en la zona de Cartago aparece en una zona donde están los indígenas y los pardos, que son, digamos, los afrodescendientes que, eh, que descienden, valga la redundancia, de negros libertos que llegan al Valle Central. Entonces es una imagen venerada por indígenas, pero que realmente tiene un origen eh, afro, tiene un origen negro en Costa Rica. Es de hecho una virgen con rituales que tienen que ver con el agua, con los exvotos, etc. Entonces ella documenta, eh, por una experiencia personal, eh, documenta todo lo que es el proceso de la romería de la Virgen de los Ángeles, que en Costa Rica, bueno, por la pandemia no se ha vuelto a dar, pero en Costa Rica para el 2 de agosto, que es la celebración de la Virgen de los Ángeles, Costa Rica se desborda en las calles y pueden haber cientos de miles de personas, ¿verdad? Eh, caminando hacia la Basílica de la Virgen de los Ángeles. Entonces... Llega gente de todo el país y ella documenta, digamos, este proceso, ¿verdad?, de profunda devoción a la, a la Virgen de los Ángeles. Eh, es de las poquitas personas que ha logrado fotografiar la escultura. De hecho, la Virgen de los Ángeles es probablemente la única imagen que se venera en América Latina que es de piedra y es extremadamente rústica, ¿verdad? Es literalmente una, una piedrita redonda que tiene estos rasgos indígenas. Y que lleva un niñito con unos rasgos afrodescendientes. Y ni siquiera negra. Nosotros le decimos la negrita, así en confianza, ¿verdad? Pero ni siquiera es negra. Es una piedra volcánica verde muy particular. Pero ella es de las pocas que ha logrado fotografiar a la Virgen de cerca. Entonces, eso es también como interesante. Tenemos a Loida Pretis Bemón. Hay fotógrafas que han trabajado mucho desde el ámbito de lo social. Loida Pretis, quien acaba hace poco de terminar su. Su, su proceso como viceministra de Cultura es una artista, pintora y gestora social que durante muchos años ha trabajado con la comunidad de mujeres migrantes, eh, mujeres en, en, en zona de frontera, ¿verdad? Entonces, mucha de su fotografía, porque es una extraordinaria fotógrafa, eh, tiene que ver con eso, ¿verdad? Mujeres pescadoras, mujeres artesanas etcétera. Entonces, bueno, sus obras son bellísimas, sus fotografías son hermosas, ¿verdad? Y retrata precisamente a estas eh, mujeres en, en frontera, o como les digo, campesinas, etcétera. Mayela López es otra de las graduadas precisamente del Colegio Universitario de Alajuela, eh, extraordinaria fotógrafa documental, por mucho una de mis fotógrafas preferidas, con una sensibilidad, ¿verdad? Maravillosa para documentar todo lo que se le pone por el frente. No es de extrañar que muchas de nuestras fotógrafas se han eh, ido hacia el área de lo documental, ¿verdad? Hay una preocupación importante por el área social en nuestras fotógrafas, pero bueno, fotógrafas como Gloria Calderón trabajan en, el, en fotografía de deporte y fotografía de deporte de fútbol específicamente, que le encanta. Pero además tiene esta, esta área de la fotografía social, ¿verdad?, importante. Mayela López también. Entonces Mayela ha trabajado mucho con las comunidades indígenas, ha trabajado montones, ¿verdad?, con, con zonas de, de sensibilidad eh, social, ¿verdad?, importante, con proyectos hermosísimos como ciertos proyectos en Costa Rica que llevan la música a zonas urbano-marginales, ¿verdad?, o documentar cosas como esta, la otra devoción grande que tenemos en Costa Rica es al Cristo Negro Esquipulas, que se veneran a la Juela y en la zona de Santa Cruz, en la zona de Guanacaste. Eh, entonces, bueno, uno ve las fotos de Mayela y siempre son así, ¿verdad? Poema visual, eh, hermosísimo, ¿verdad? Su trabajo. Silvia Gutiérrez, que también es una joven fotoperiodista costarricense, que también ha trabajado mucho, zonas eh, marginales, en este caso las poblaciones de la isla de Chira, en la zona de Guanacaste, ¿verdad? Igual las mujeres que, que trabajan metiéndose en los manglares y sacando las, las ostras, ¿verdad? Las conchas estas eh, del cambute, creo que es que se llama. Y, eh, y son, ¿verdad?, mujeres impresionantes, trabajadoras extraordinarias. Camille Sucher, que es una fotoperiodista increíble. ¿Verdad? Que ha trabajado tanto a nivel eh, del territorio costarricense como fuera de él, eh, ¿verdad? Con temáticas complejas, y vean que muchas de ellas trabajan con mujeres en, en, en zonas de riesgo, o bueno, en este caso, los luchadores. ¿Verdad? O no sé, eh, diferentes temáticas. Gabriela Teles, también fotoperiodista costarricense, muy joven. Igual, ¿verdad? Este tema de lo marginal es una temática que a ella les interesa muchísimo: los trabajadores, la noche, etc. Priscila Mora, otra extraordinaria fotógrafa, en este caso graduada de la Universidad Veritas, eh, ¿verdad? Igual con una sensibilidad increíble. Eh, documentando poblaciones indígenas, en este caso una mujer que, que para llevar a su niña al, al hospital, ¿verdad? Al, al, al Ebáiz, que es como se llaman las clínicas en provincia en Costa Rica, tiene que atravesar este río, ¿verdad? Y caminar y caminar decenas de kilómetros o para ir a la escuela. O las maravillosas mujeres guanacastecas, ¿verdad? Que son preciosas sus fotografías. Es, es muy interesante cómo casi todas, verdad, se enfocan hacia reflejar a las mujeres en sus diferentes ámbitos. Marcela Bertossi, que es una fotógrafa extraordinaria, eh, que empieza explorando la fotografía conceptual, en este caso retratos de su padre eh, o de su madre, y que ha hecho una documentación pero extraordinaria de la diáspora afrodescendiente en el Caribe costarricense. ¿Verdad? Documentando lo que se llama aquí el, el parade, ¿verdad? Que es esta celebración que hace la comunidad afrodescendiente en Costa Rica, ¿verdad? Pero las fotos de ella son impresionantemente hermosas, hermosas. Casualmente, en los próximos meses, su trabajo va a ser exhibido junto con otros, eh, otras obras de fotógrafas latinoamericanas en una exposición que va a estar de manera internacional en México, Estados Unidos, Argentina y Costa Rica. Flavia Sánchez pertenece a una generación de jóvenes fotoperiodistas eh, de, las últimas, de las últimas décadas, ¿verdad? Y Flavia es una fotógrafa que lleva el fotoperiodismo un poco más allá, ¿verdad? Desde la poética visual, eh, una cosa hermosísima, ¿verdad? Ella. Tiene un ojo para la documentación increíble. Hoy por hoy es una de las mejores fotoperiodistas que tenemos en Costa Rica, trabajando con temáticas fuertes como retratos de niños autistas, verdad, etcétera, eh, que genera una documentación increíble. También premio nacional. Y en las últimas décadas tenemos también otras fotógrafas, también del área del fotoperiodismo, como Juliette Méndez, que ha trabajado mucho también en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Emmy Durán, que es una antropóloga que ha documentado durante décadas también en las comunidades indígenas costarricenses. Roxana Maggie Geller, que va a tener una formación más de fotógrafa artístico-conceptual en este caso con eh, un proyecto muy interesante que estuvo trabajando en la década, a inicios del 2000, donde fotografiaba a empleadas domésticas de origen nicaragüense en casas de clase alta costarricense, ¿verdad?, entonces genera todo un proyecto súper interesante donde fotografía a estas mujeres de, domésticas como dueñas de las casas, ¿verdad?, Adela Marín, que la vamos a tener la próxima semana presentando su trabajo, eh, también eh, surge toda una generación de mujeres fotógrafas, pero que tienen una formación en el área de la plástica primero, ¿verdad? Mujeres que estudiaron artes, artes plásticas, pintura pura, y que luego utilizan el lenguaje de la fotografía como un lenguaje de expresión artístico-conceptual. En el caso de Adela... También, ¿verdad? Adela empieza a trabajar con su propio cuerpo, eh, generando trabajos no solo en fotografía, sino también en videoarte. Adela es este Premio Nacional de Cine en Costa Rica con parte de estos proyectos y que también eh, se acercan, ¿verdad?, al a, a lenguaje de la fotografía desde otros lugares, desde expresiones de lo conceptual. Eh, Ensayos de ella que son hermosísimos, ¿verdad? nos hablan de, de los rituales en general, de su universo eh, matriarcal, ¿verdad? De su madre, de su, de su tía abuela, de sus abuelas, de ella misma, como una constante. Ya verán la próxima semana cuando escuchen su charla, ¿verdad? Todo este lenguaje tan maravilloso que tiene Adela de, de lo femenino, ¿verdad? En su discurso artístico conceptual. Y también Adela es una de las pioneras en el trabajo de fotografiar el cuerpo masculino desde el deseo, ¿verdad? Entonces, hay toda una serie de fotografías de Adela, que en este caso, como les digo, es pionera en el tema eh, de poder ver el cuerpo masculino, porque en Costa Rica tenemos mucho este tema, al no haber tenido procesos de guerra tan fuertes como el resto de América Latina, muchos de los fotógrafos en Costa Rica han trabajado temas artístico-conceptuales y el tema del cuerpo. En la fotografía costarricense y sobre todo el cuerpo masculino, ha sido abordada por muchos fotógrafos, ¿verdad? Que trabajan desde el homoerotismo, el cuerpo masculino. Pero hay pocas mujeres fotógrafas que lo hacen. Entonces, en algún momento, ¿verdad?, eh, va a haber esa ruptura. Muchas van a ser discípulas de Giorgio Tins, fotógrafo costarricense, que va a ser maestro de muchas generaciones. Y. Vamos, porque me incluyo en la lista a asumir la posibilidad de trabajar el cuerpo masculino eh, desde el deseo. Entonces, Adela va a ser una de estas fotógrafas pioneras eh, trabajando este tema. Y sus obras, verdad, estas se las pongo ahí rapidito, porque no sé qué tanta censura hay en el canal, pero muchas de sus obras han sido fuertemente censuradas, ¿verdad? sobre todo en aquellas en las que ella misma se incluye en la escena. Muchas obras que tienen este sentido de el boyerismo, verdad. Y, eh, y bueno, y la gente como que siente un choque todavía, porque Costa Rica sigue siendo todavía muy tradicional en muchas temáticas. Una es el abordaje del cuerpo y sobre todo cuando es una mujer la que mira el cuerpo masculino. No ha habido tanto problema cuando es un hombre el que aborda el cuerpo masculino, pero cuando es una mujer y lo aborda desde el deseo, sí hay como un cierto una cierta censura con respecto a esto. Cintia Soto es una fotógrafa también que ha, que ha trabajado desde lo conceptual con materiales experimentales, ¿verdad? Impresiones sobre alfombra, impresiones sobre formatos enormes, ¿verdad? Esto, esto es una fotografía, una gigantografía de ciertos detalles o exploraciones eh, de, de fotografía con instalación, con sonido, con sensaciones como el agua. ¿verdad? donde vemos ya una búsqueda muy experimental donde la imagen se vuelve parte de este discurso de lo instalativo. Esta era muy linda porque uno, uno se metía en medio de las fotografías que a veces son grandes láminas de fotolí impresas y, eh, y entonces te, le caía a uno brisa, ¿verdad? sensaciones de agua, sonido de bosque, etc. O sea, una fotografía muy inmersiva. Ana Muñoz, que actualmente es la directora de la escuela de fotografía de la Universidad Veritas, es una fotógrafa que se educa en el ámbito de la fotografía publicitaria. Ella estudia en Estados Unidos eh, foto publicitaria, llega a Costa Rica, empieza a hacer foto publicitaria, pero también se inserta en el ámbito del teatro en Costa Rica junto a una gran dramaturga que es María Bonilla. Entonces, muchas de las fotografías eh, más personales, más artísticas de Ana Muñoz están enfocadas hacia la fotoarte, ¿verdad? Hacia la experimentación de la fotografía y a llevar la fotografía a los espacios del teatro, ¿verdad? Entonces, eh, por muchos años, por muchos años, eh, Ana, Ana Muñoz viajó, ¿verdad?, eh, con compañías de teatro o junto a María Bonilla generando estos trabajos donde la fotografía, perdón, era más esta proyección en el espacio, ¿verdad? Y esta experimentación en el espacio. Pero bueno, aquí hay algunas de sus fotos artístico-conceptuales también. Carla Solano, que es una fotógrafa que ha tenido muchísima proyección internacional. Eh, es interesante porque ha sido siempre muy consecuente con la temática de su trabajo, que es la exploración de su propio cuerpo. También Carla Solano empieza a experimentar con técnicas de impresión digital ya desde finales de los 80 y principios de los 90, ¿verdad? Que eso fue también eh, una ruptura para los fotógrafos de la época, o sea, la inserción de la foto digital. Y los nuevos medios de impresión. Entonces, no solo era la forma de imprimir, eran los soportes de impresión. Y ella empieza a generar entonces estas exploraciones corporales, imprimiendo sobre láminas de acetato o de acrílico, haciendo exploraciones en macro de su propio cuerpo, ¿verdad? Imprimiendo sobre materiales comestibles, generando instalaciones. Forma, eh, gigantografía, ¿verdad? Donde siempre, siempre la exploración de su cuerpo, que es sumamente interesante, ¿verdad? Eh, haciendo proyecciones en agua, ha sido tal vez de las fotógrafas la que más ha experimentado con otros lenguajes y con otros formatos fotográficos, ¿verdad? Eh, actualmente está como un poco retirada de la fotografía, pero es una fotógrafa que ha estado extremadamente activa durante muchísimos años. Y que has puesto, y ha expuesto, ¿verdad? Y ha puesto sus montajes y sus exploraciones fotográficas y de su propio cuerpo en, eh, en muchos lugares en, de América y, extra, y fuera del país. Ariana Muñoz es una fotógrafa eh, costarricense que ha trabajado eh, o ha explorado la disidencia, ¿verdad?, eh, sexual en Costa Rica. Entonces ha generado proyectos muy interesantes, sobre todo alrededor de la comunidad trans, transgénero en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eh, ella hace estos retratos maravillosos de personas trans en, en Costa Rica, sobre todo mujeres trans, ¿verdad? Que, eh, que trabajan, ¿verdad? Su, su cuerpo en una Costa Rica bastante tradicional, de hecho. Algunas de estas imágenes, cuando ella las ha expuesto, han sufrido vandalismo, se las han destruido, etcétera, ¿verdad? Fue parte de las artistas que incluimos en el proyecto, precisamente atrás del portón rojo, el tema de la erótica en Costa Rica, y también, ¿verdad? En la misma exposición, ella sufrió pues esta cuestión, ¿verdad? Porque si el costarricense todavía no, no logra como ver el cuerpo humano en su belleza con tanta libertad, pues. Todavía menos cuando estamos hablando de personas de la comunidad trans. Eh, entonces, bueno, eso es parte de sus, de sus trabajos, de eh, bellísimos retratos de la comunidad trans en Costa Rica. Y ha generado proyectos bellísimos, ¿verdad? Eh, a nivel de espacio público, también con personas eh, nominares. Eh, no Irene Peña es una fotógrafa que incursionó más en el ámbito de la fotografía de moda. Que va a ser, digamos, como ese referente importante, porque mucha gente en Costa Rica ha hecho foto publicitaria, pero muy pocas se han enfocado específicamente en el, en, en el género de la moda. Irene Peña es una de ellas. Y su fotografía de moda, ¿verdad? que inicia en los años 80, es una fotografía muy explorativa, muy hermosa, sobre todo en las últimas décadas. Irene Peña eh, ha empezado a hacer fotografía muy explorativa con cámaras. Eh, de óptica plástica, lomográficas, ¿verdad? Ese tipo de cosas, eh, porque siempre su fotografía ha sido como de moda, pero muy conceptual. Entonces, en las últimas décadas, como les digo, o en los últimos años, ha explorado mucho con fotografías y películas dañadas para hacer este tipo de fotografía de moda. Marcia Silva Pereira es una fotógrafa brasileña eh, del área de, de ciencias de la comunicación, que ha estado trabajando con la fotografía pero más desde un ámbito de la fototerapia y trabajando el cuerpo y la desnudez. Entonces, esta mujer da talleres interesantísimos donde la gente se desnuda y es libre en su desnudez, ¿verdad? Entonces, hace este tipo de retratos, que bueno, este lo, lo censuré por, por respeto a la señora, pero eh, es el tipo de retratos que hace, donde la gente se, se retrata desnuda en sus propios espacios y con una gran libertad como parte de otra área de la fotografía. Poco explorada en Costa Rica, que es la fototerapia. Rebeca Saborío es una fotógrafa que se gradúa de la Universidad de Veritas en el ámbito de la moda, de hecho, es una extraordinaria fotógrafa de moda, pero se ha enfocado más en un nicho que en Costa Rica no se había trabajado tanto, que es la fotografía de retratos de animales. Entonces, Rebeca eh, trabaja con los animales pero como si fueran actores de cine, ¿verdad? Las fotos de Rebeca de animales son sumamente hermosas, ¿verdad? Uno de ve estos retratos de animales y de hecho es, como les digo, una de las pocas fotógrafas que ha explorado este tema en Costa Rica, que tal vez sí se ha hecho más en otros países, pero bueno, los retratos de Rebeca son estos, ¿verdad? O sea, parecen actores de cine, ella utiliza todo el lenguaje de la moda y de la foto publicitaria para retratar a las mascotas, abriendo un nicho muy importante a la fotografía en el país. Todos salen así, todos vaporosos, con ventiladores y todo. Parecen actores de cine, todos los animalillos que fotografía. Es maravilloso, y de hecho acaba de recibir una beca para ir a estudiar en Irlanda, en uno de los lugares más prestigiosos de, de Irlanda, fotografía. Julia Murillo pertenece a esta nueva generación. De hecho, ella, no sé si todavía está en México, pero ha estado trabajando bastante en México. Eh, y ella también hace estas exploraciones de su propio cuerpo, ¿verdad? muy de, de la nota o de la mano del body art y de artistas contemporáneas del body art. Susi Sí. Eh, nada más para decirte que todo pasó todo, muy, muy rápido y okay. este, nos, nos quedan como 10 eh, minutos. para ah, perfecto, que, ¿no? Por favor, este, si puedes ir este, cerrando. Y, ya voy este... cerrando, precisamente. <laughs> Listo. Eh, de las nuevas generaciones fotógrafas eh, que se han enfocado muy en la fotografía conceptual, como Sara Mata, que trabaja la fotografía conceptual en todo sentido, y de hecho ella ha ganado ya varios premios eh, en, en salones nacionales importantes, con su fotografía del de universo plástico, ¿verdad? Para ella, ella retrata la naturaleza, pero todo lo que retrata es plástico. algunas fotógrafas que han trabajado el tema del paisaje pero igual de manera explorativa como mayra Bonilla Diana Sandoseki que además es hija de un fotógrafo documental muy importante en Costa Rica de origen mexicano sandoseki Y finalmente porque ya iba a terminar Lisa Pineiro, que pertenece a toda una generación de, de fotógrafas, ¿verdad?, que andan en una búsqueda estética, eh, en un retomar el tema de la fotografía en blanco y negro, en, en mirar el paisaje desde otros lugares y de lugares muy poéticos, ¿verdad?, eh, que es el trabajo que ella hace y que explora. Obviamente aquí les he hecho un súper mega resumen de la historia de la fotografía en Costa Rica y de las mujeres en la fotografía en Costa Rica porque realmente a partir de la década de, de finales de los 80 vamos a tener una cantidad de mujeres fotógrafas realmente importantes en diferentes áreas, pero muchas enfocadas en el área de la fotografía documental. Eh, y fotógrafas, ¿verdad? Como el caso de Adela Marín, que van a ver la próxima semana, que se han enfocado mucho en, el, en, el, en la fotografía artístico-conceptual y autorreferencial, ¿verdad? Que es también al área a la que... Yo pertenezco casualmente. Entonces, les agradezco muchísimo la atención. Y, y bueno, como le digo, es un super archivo resumen. Habría que hacer unas cinco charlas más para poder abarcar eh, solo la primera parte y hablar de mujeres fotógrafas extraordinarias en Costa Rica. Muchísimas gracias. No, bueno, gracias a ti. Fue una, un recorrido, un viaje fantástico. este desde los inicios de la, de la fotografía, con todas estas este, imágenes sobre la que van como, eh, conformando cierta identidad a través de la, la mirada de los, de los viajeros extranjeros, ¿no? Y poco, poco a poco, como se fue en la, la fotografía este, o, o más bien los, los, las personas apropiándose de la fotografía para generar otro tipo de, otro tipo de, de imágenes, ¿no? Y, este, bueno, eh, pues toda esa ausencia de las mujeres en, en toda la primera parte de, tu, pues de la historia y de tu, de tu relato, ¿no? Y cómo poco a poco se fue también eh, las mujeres haciendo presentes, eh, bueno, con esa eh, cosa de de Kodak Girl que me pareció este, muy 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 interesante muy divertido, no y muy también este pues un, un, un símbolo de alguna manera, ¿no? De claro, sí, sí. que me me recordó un poco esa historia de la de, del videoarte de cómo las mujeres se fueron apropiando de la cámara de video cuando cambió la, la tecnología, ¿no? sí, sí, sí. Este, bueno, quisiera realmente hacerte muchas preguntas sobre cómo lograste un pues, una, una investigación tan amplia y tan tan este, maravillosa, ¿no? creo que sería como si, si nos quieres este, platicar en, en, en algunos minutos, que creo que es lo más este, este, fantástico, ¿no? ¿Cómo como has logrado este, investigar eh, en, en, en tantas partes? Porque no es solamente en, en Costa Rica tu investigación, me imagino, ¿no? Este, para, para tener un archivo tan amplio y tan. tan Importante yo que pues me imagino que eres como de las de las primeras en, en haber este logrado una, una visión tan 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 rica y con tantas temáticas que se podían este, desprender de eso, ¿no? Claro, bueno, y ya yo tengo que desde el 89 de estar investigando fotografía en Costa Rica, precisamente cuando empiezo a llevar fotografía como oyente porque yo era de pintura y no y no podíamos de hecho lo hice con Adela también, no podíamos llevar cursos de diseño gráfico, ¿verdad? Pero ahí poquito a poco, mediados de los 90, 90 y algo, nos metimos a estudiar fotografía como oyentes, ¿verdad? El profesor nos permitió entrar. Casualmente en ese momento yo estaba trabajando como asistente de investigación de un extraordinario artista, e investigador guatemalteco que estuvo en Costa Rica, Roberto Cabrera Padilla, que fue mi maestro. Y fue el que me enamoró de la investigación, así, pero, ¿verdad? Me enamoró de la investigación. Entonces, en ese momento yo estaba asistente de él haciendo un proyecto sobre historia del arte en Costa Rica. Pero como ya estaba con la locura de la foto, yo empecé a notar que no había texto sobre historia de la foto en Costa Rica. ¿Verdad? Excepto un pequeño artículo publicado en una revista de la Dirección General de Cultura de 1963, de tres paginitas. No había absolutamente nada escrito de la historia de la foto en Costa Rica. Entonces yo empecé a recopilar cosas y empecé a recopilar cosas. Eh, en ese momento, Ayla también me ayudó a recopilar información. Y en el 94, creo que fue la primera vez que yo di una charla en el Archivo Nacional de Costa Rica sobre historia de la foto en Costa Rica. ¿Verdad? Pero ya para ese momento había recopilado una información enorme. ¿Qué me permitió en el 2004 eh, en el Museo del Banco Central y junto a Eliana Alvarado y Efraín Hernández hacer este libro, el primer libro de historia de la foto en Costa Rica, que se llama La mirada del tiempo? ¿Verdad? Entonces, claro, en ese momento el tema de la investigación era complejo, no teníamos internet. Cristina, no había internet. Había que irse a la biblioteca, sentarse durante horas, semanas, días y meses y años. Periódico por periódico a buscar información. Cuando aparece el internet es una maravilla, o sea, yo en este momento, de hecho, la Biblioteca Nacional de Costa Rica tiene una de las páginas de investigación más absolutamente maravillosas del universo. O sea, yo puedo accesar a los periódicos, revistas de la época, verdad, gratuitamente. Puedo bajarlas en PDF, guardarlos. Pero es una maravilla, es una maravilla. Eh, entonces, claro, ahora tengo un montón de recursos, hay un montón de medios para divulgación, pero si sí estamos hablando de que yo por lo menos tengo veintipico de años de estar investigando sobre fotografía en Costa Rica y, y tengo la posibilidad de acceder a los archivos de las instituciones y a completar esta historia. Entonces, sí, de pronto parece como, como que he recopilado mucho, pero realmente es que son muchos años, es casi la mitad de mi vida recopilando información. Y eso me ha permitido, sí, completar buena parte de la historia, de los personajes, aún así hay muchos espacios vacíos. Llevo más o menos unos seis años recopilando información solo de mujeres fotógrafas, ¿verdad? Porque creo que es muy importante que todas estas mujeres que a veces aparecen en las revistas, ¿verdad? Y simplemente lo que dice es, señorita, eh, no sé, colaboración de una señorita fotógrafa, ¿verdad? Y uno dice, ay, oh, ¿por qué no aparece el nombre? ¿Verdad? Pero entonces... Poquito a poco he ido descubriendo mujeres fotógrafas, de más de los 20, de los 30, verdad. Gente que me dice, ay, mi abuelita fue fotógrafa, ah, tal cosa. Entonces, poquito a poco he ido recopilando esta parte. Di, eh, lamentablemente, muchas fotógrafas eh, o muchas artistas, verdad, además de mujeres, eran mujeres disidentes y entonces esto hace que la historia la borre un poquito más, verdad, y que vean el trabajo de las mujeres como como un hobby no como un oficio. ¿Verdad? Que es lo que me ha pasado muchas veces. De pronto, eh, en esta historia de las mujeres en el arte en Costa Rica y de las mujeres en la fotografía en Costa Rica, me encuentro en la actualidad fotógrafas que fueron extraordinarias fotógrafas que se casan con otros fotógrafos que tienen hijos y entonces las mujeres dejan el, dejan el trabajo de la fotografía, se dedican a cuidar a los hijos, pero el hombre sigue haciendo fotografía. ¿Me explico? O sea, la mujer siempre sacrifica de alguna manera el trabajo eh, por cuidar a los hijos, verdad, no es no es no es equilibrado. Entonces me doy cuenta que muchas de las mujeres que sí lograron hacerlo era porque no tenían uh -huh. hijos, o eran independientes, o se divorciaron o lo que fuera, verdad. Pero sí es como muy difícil a veces de ubicar. En este mismo proyecto que estoy trabajando con Susana Sánchez de Mujeres en el Arte en Costa Rica, nos ha tocado buscar a las mujeres debajo de las piedras, verdad, porque simplemente su trabajo se desapareció se lo tragó la tierra igual ha pasado con las fotógrafas y mujeres como Dinora Volandi que fueron fotoperiodistas que no, simplemente trabajaron para instituciones que en algún momento dijeron abotemos todos esos archivos porque es pura basura y ahí se fue el trabajo de ella sí yo que bueno rescatar este aparte de toda la, la riqueza de los de los documentos ¿no? que es como una una gran historia del del país también ¿no? a través de estos documentos que este, que son parte de, de un archivo también yo que okay, bueno rescataría para cerrar porque ya tenemos que desgraciadamente tenemos que ir eh, eh, destacaría justamente esa esa postura que es que es necesaria no de, de de esa revisión de la historia bueno la historia del arte y en este caso en particular la historia de la fotografía y volviendo a pues eh, trabajar a partir de esa, de esa invisibilización de las mujeres, ¿no? en, en, en que su, su presencia esté invisibilizada y, y, y rescatar este, todos estos, estos trabajos que además... Este, eso que comentas, ¿no? Que la, las mujeres empiezan a trabajar este, con la fotografía, de, de con, con otras estéticas, con otras temáticas, este, con una, una postura diferente, manejando diferente la cámara, acercándose más a las personas, trabajando con el cuerpo, ¿no? Yo creo que eso es como muchos de, las, de, de los ejes que me encantaría que pudiéramos seguir este, platicando, pero yo creo que ya no nos van a... No, no, ya no tenemos este, más tiempo. Nada más quisiera este, pasarte algunos de los, de los comentarios eh, rápido. Eh, Einar Berman dice: súper interesante el contenido y, y la invitada. Y, uh, y este, felicidades, excelente trans para el Senat, excelente transmisión. Eh, Caro Goodfellow dice: este, maravillosa. Eh, Luisa Nieves dice: hermoso trabajo. EBB, que supongo que es un alumno tuyo, que dice, saludos, saludos profe. <laughs> Elda Elizondo, qué belleza de presentación. Pues bueno, con, con esta frase, este, quisiera decirte una, una maravillosa presentación, este, un viaje, un viaje extraordinario que nos que hicimos en dos horas, o sea, el tiempo pasó rapidísimo, ¿no? Y, y este, pues, hubiéramos, este, hubiéramos, eh, bueno, mmm, ah, dice que tenemos un poco más de tiempo hasta sí. 9, eh, 19. Hasta las 9. <laughs> Entonces, este, te dije, yo puedo hablar 5 horas seguidas. Me mira, tenemos minutos. tenemos 8 minutos más hasta las 19. oh, Son 19:2 podemos tener hasta diecinueve 19:10. Nos están este, este las personas del canal 23 nos están haciendo un un favorcito para que podamos seguir y terminar bien este pues bueno, eso de los de los este, de las temáticas de cómo también este, con la entrada de las mujeres, ¿tú cómo ves este, estos cambios ¿no? que se dieron, eh, es, ¿cómo, que se dieron a partir de la, de la presencia de las, de las mujeres? ¿no? Es que siempre hay otra mirada diferente, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo ser fotografiada por un hombre que la mirada que una mujer tiene sobre una mujer. ¿Verdad? Entonces es como, como interesante y la forma en que las mujeres, porque bien lo dijiste con el videoarte, ¿verdad? Es interesante cuando las mujeres descubren la posibilidad de la cámara de video ¿Verdad? Y la empiezan a utilizar como una herramienta para la autorreferencia, o sea, vemos a Gina Payne, a Marina Abramovic, a Ana Mendieta, ¿verdad? Cómo utilizan la herramienta para, para documentar, ¿verdad? Eh, igual es la fotografía. Vemos a estas mujeres que se fijan en otras mujeres, que tratan de evidenciar a otras mujeres. Entonces es una mirada interesante, uno lo ve en México, uno ve a una Graciela Iturbide, una Sandra a una, ¿verdad? Este, ¿cómo se llama? A, ah, sí, bueno, Graciela Iturbide ¿Y, y ¿cuál es la temática de ellas? Otras mujeres. ¿Verdad? Y hay algo particular en la necesidad de documentar a otras mujeres y documentar el quehacer y las cosas pequeñas que de pronto eh, es el, el universo de lo cotidiano femenino sí creo que eso es, es muy muy interesante porque bueno este, siempre bueno ha habido fot fotógrafos hombres eh, documentalistas no pero yo creo que eh, eh, tienden a documentar otras cosas como los, los eventos eh, más, más importantes más grandes este o, o, o también, este, pues, otro, otros, otros de una, de una, con una mirada un poco de, de, de estudio, de objeto, cuando mm. las mujeres este, se, se acercan más a las personas eh, desde lo social con, con otra perspectiva, ¿no? Claro, y a la microhistoria finalmente. Y a la microhistoria <laughs> y a, lo, a la vida cotidiana, como, como tú dices, ¿no? Exactamente. Y, y eso, eso me parece que es muy interesante. Y. Eh, en cuanto a la cuestión artística este bueno hablaste del cuerpo que es un, que es un tema este que eh, en, en todo ese panorama que nos que nos, este, planteaste eh, la forma de, de, de trabajar el cuerpo desde la, la autorrepresentación también es algo que este han aportado también la, la mirada de las de las mujeres ¿no? definitivamente y además hay una mirada que no es una mirada de idealización. Nosotras no nos idealizamos, nos mostramos tal cual somos, ¿verdad? Con nuestra, que, que es una de las cosas hermosas de, de este trabajo de Adela, ¿verdad? Donde ella se muestra tal cual es. Y pues por aquí habrá una llantita y por acá habrá, ¿verdad? Este, una marquita de, de, del tiempo, de la vida. O la edad, ¿no? La edad. Que la es edad, muy... la edad demostrada en, en esos ensayos que hace con, con su madre y su abuela. Y es, es esa, es la mujer real. No hay una idealización. El hombre nos tiende a idealizar un poco más. Claro. Este, aprovecho para comentarte que dice Adela, justamente. Adela. <laughs> salud, Adela. Increíble, increíble, Susi, y valiosa y amplísima información. Este, nos está siguiendo ahorita Adela y este, bueno. salud. salud. Eh, Luisa Nieves, voy a insistir, maravillosa presentación. <laughs> Extraordinaria eh, fotógrafa, por cierto, Luisa. <laughs> Gustavo Eduardo, que dice: Muy interesante ponencia, muchas gracias. Eh, Rachel Toxi, Toxki, dice: eh, Los puedo compartir en colectivo Mexica Teahui. En el colectivo, los puedo compartir, los puedo compartir en el colectivo Mexica eh, No sé muy bien a qué se refiere. Eh, bueno, no sé, no, no entiendo muy bien, pero bueno, eh, no, pues supongo que, que sí se puede compartir. No, <laughs> y este, bueno, esos son los, los comentarios, ¿no? Eh, pero bueno, en general, este fantástica presentación, pues bueno, eh, habrá muchos temas más que profundizar, obviamente, y supongo que tu trabajo, tu trabajo es este, pues amplísimo no y este pues agradecerte muchísimo que hayas compartido con, con eh, nosotros nosotras y el, el, el público que nos está siguiendo en, en redes sociales no eh, tu amplísima eh, investigación toda esa pues acumulación de, de fotografías que has podido este a, a recopilar y analizar durante pues un, ya algunos años no y este, pues que hayas tenido la, la disposición de, de acompañarnos y, y compartir con, con nosotros y nosotras. Este, pues, de nosotras. Muchísimas gracias. Y este, pues ya que nos comentaste que vas a venir a México en, en un mes, pues Ajá, ojalá. Ojalá, ojalá nos veamos y vengas a visitarnos en, ahí al, al Cenidiap. ¿no? Bueno, seguimos en contacto. Te sí, agradezco sí. muchísimo en nombre del CENIDIAP y del público en general y, este, y un, felicidades por tu gran trabajo y tu investigación y la riqueza de, de lo que has hecho. ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, pues ya nos despedimos. <laughs> Hasta luego, gracias. Gobierno de México.